Esa falda chiquitita, qué bonita te queda. La veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita. Con espuma, chingando, escuchando a Peso Pluma. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía todos los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Dale espacio a las demás pa' que brillen, bebé. Tú no lo haces a mal, solo haces tú de... Intocable, si pasa se tienen que mover. Está enfocada en la de ella, pero a veces se distrae. Se pone traje, ofrece pa' que se lo cae. No le hablen de embarazo ni de pruebas de dopaje. Se puso creativa con la hierba que le traje. Y ella está haciendo un bachillerato. Yo llevo rato comiéndomela, pero no dejo rastro. Llegué con Yancy, con Charco en una rato. El trema sustancia que den abasto. El alcohol hizo que a la amiga quiera besar. Sin querer la toque y se la subió sin pensar. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Yo la veía de los días, ahora es cuando se pueda. Y de la uni yo la saco hasta donde se hospeda. Y las demás que sigan envidiando, por eso no prosperan. Esa falda chiquitita, ay, qué bonita te queda. Gram. Bienvenidos. Son los hermanos. Conmigo te vas a escapar, mamá. Pero te voy a llevar. Decirle a tus amigos que otro lado va. Pero en realidad vení pa' acá. Tírame una foto que se vea en la nave mientras hacemos cosas feas. Mami dice toto, bellaquea. Si dicen que soy bandido, no le crean. Yo estoy al 100, humo en la ventana de mi Mercedes Benz. No aguanto la gana, mami, está top 10. Vamos pa' la cama donde no nos ven. No quiero más fotos, vamos a hacerlo realidad. Papi, ya pasaste mi control de calidad. Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami. Ay, ella no se vira por la fama ni tampoco por dinero. Ella está conmigo porque de tanto yo fui que la lleva pa'l cielo. Me pongo los guantes y entro pa' tu casa, mami, para robarte. Ay, soñando con vida antes y también yo puedo ser tu amante. Bienvenidos y bienvenidas. Primer programa de abril de Resuena. Estamos acá arrancando la noche de domingo. Con todas las pilas, bienvenidos acá desde Colla TV. Hermanito Luciano Farías Gómez ya está acá en la casa. Apareció. Buenas. Desaparecido en acción, hermano. Estaba desaparecido en acción, pero volvió. Es que bueno, era una noche loca de domingo. Salía todos los fines de loco, no perdonaba una. No, amigo, por cuestiones personales no pude aparecer, pero vine con toda la buena onda hoy. Estoy medio congestionado, pero no podía faltar porque ya Oni me iba a despedir. Ya no, no me voy a dejar.
Está, lo tenemos acá a Pochito ahí en controles. ¿Cómo está, hermano? ¿Todo bien? ¿Todo bien? ¿Todo joya? Bueno, arrancando con todo este domingo, con la mejor onda, porque bueno, ya saben, gente, ¿qué pueden hacer mejor un domingo? Ver Resuena, sintonizarnos. Ahí van a aprender cositas. Ahí está, también. Bueno. Pero bueno, estamos acá con la mejor. ¿Qué onda, hermano? ¿Qué tal ese fin de semana? ¿Qué tal tu finde? ¿Cómo lo describirías en pares palabritas? Loco. Movido. La loco. Verdad que fue un finde muy movido. Estuvimos de viajecito, nos fuimos a Salta para dar una entrevista por ahí, armando varios proyectos con mi hermanito Oni, que vamos a estar. Gente, a ver, ¿puedo tirar un spoiler chiquitito? Láncelo. Gente de Salta, que nos está viendo, nos estaremos viendo próximamente. Uy, amigo, con la voz de resfriado es como... Brian Myers. Tengo 18, tengo un V8 montado en la BM. Nada, gente, en Salta nos estaremos viendo pronto con mucha musiquita. Así que estén atentos porque nos vamos ahí pumbi, bailando chu, pa, pu, cha, pu, cha. Vienen muchas cositas. También, por suerte, vienen mambos con eventos y demás. Así que, bueno, estamos trabajando copados, se están dando cositas lindas. Y bueno, todo pensado para vos que estás ahí en tu casa, tranquilo, tranquila. Un domingo, medio aburridito, decís, ¿qué puedo hacer? Listo, entramos a Resuena y nos cagamos de risa, loco. Loco, te tengo una sorpresa. ¿Qué pasó, Rey? No trajimos invitado hoy. Ajá. Pero se me ocurrió que el invitado... Sí. Puede ser vos. ¿Yo? A ver. Ok. Nunca lo pensé, y somos dos artistas en un programa que invitan artistas. Exactamente. Entonces, como que vos decís, onda, bueno, estuvimos muy metidos en lo que era ser conductores o entrevistadores, pero no todavía del lado artístico. Exactamente. Entonces, ¿por qué no te puedo entrevistar a vos? Es buena. Podríamos hacer un ida y vuelta, si querés. Bueno, retruco, me clavó de una. No, capo, vos vas a jugar requemado solito. No. Claro. Bueno, pero sí, está bueno. Me repinta, amigo. Estamos acá, vos sabés, para lo que sea. Entonces, hablemos unos temitas que tenemos para tratar hoy. Y después te hago unas preguntitas ahí. No sé si tan tranquilitas, porque con vos ya tengo confianza, así que te puedo hacer acá. Ok. Igualmente, para los que están ahora sintonizándonos, sepan que todo lo que se habla acá es ficticio, así que es solamente meramente preparado para el entretenimiento de ustedes. Ponele. Pero nada, bueno, gente, ¿sabes qué estaba pensando? Sí. El tema de instrumentos en la música de ahora. Los instrumentos. Instrumentos. La importancia de los instrumentos. Obviamente yo creo que hoy en día sigue siendo lo más importante. O sea, sé que hay muchos géneros musicales que están que son mainstream hoy en día. Que literal, las pistas se las hacen, no sé, con tres soniditos locos de un emulador, o sea, de un plugin en la compu y ya está. Exactamente. Y yo creo que no hay que dejar de lado a los instrumentos porque yo creo... están lindas las pistas hechas por computadora, todo lo que quieras. Sí. Pero lo orgánico, amigo, tiene otra esencia. Totalmente. Tiene otra esencia. Totalmente. Y igual, hay un punto de vista ahí que te lo voy a... A ver, ¿qué opinás vos? Pero igual... Volviendo a lo que estábamos también, hablando. Está bien, amigo, si nos tenemos que cagar trompada acá, nos cagamos trompada, digamos, no tengo problema. De una, ¿se puede hacer como un cuadrilátero de fondo? ¿Podemos hacer una velada acá en Colla? Una velada. Listo. Entonces, es como que, por ejemplo, un instrumento sería como quizás la misma voz de un artista, digamos, ¿entendés? Porque, por ejemplo, vos tenés una pista, tenés la voz del cantante y el instrumento cumple la misma función que la voz, porque es como que onda transmite, está tocado, digamos, es algo... que va más allá de algo sintético. Pero, por ejemplo, la otra vez estábamos hablando sobre el tema de producción musical, diferentes tipos de tips de producción musical, y hay un tip que yo uso mucho, que es, por ejemplo, vos estás arrancando un proyecto y grabás una nota de voz, o grabás un tarareo o lo que sea, digamos, para arrancar una pista, y a esa melodía la transformás o la pasás a un plugin, digamos. Exactamente. Sería también, se constaría como un instrumento porque está creado primeramente por una vocal hecha. Y natural. Y yo no lo contaría como instrumento, lo contaría como herramienta. Ok. Como herramienta de creación. Ajá. Pero un instrumento totalmente orgánico me parece un piano, por ejemplo. Sí. O sea, estar ahí, darle otra sensación,
quizás que con la voz no podés hacer un arreglo con una nota. Por ejemplo, en vez de hacer un do con la voz, haces un do más 7 que se puede hacer con un piano y le da otra esencia, ¿me entendés? Claro. Pero está muy buena esa herramienta, está muy buena esa herramienta como para... ¿Cuál sería tu instrumento favorito? ¿Mi instrumento favorito? ¿Qué pregunta? Uh-huh. Me gusta mucho el piano, aunque no sé tocar. Estoy por aprender piano. Ajá. Pero sí, yo creo que el piano es como... Me parece el instrumento más completo. Tremendo. Igual sí, la guitarra me gusta mucho. Antes yo decía que no, pero era porque no sabía tocar. Claro. Y ahora, pero o sea, lo pones top 1 al piano. Sí, top 1 porque me parece el instrumento más completo. Podés llevarlo a otro mundo. El piano te da los de ahora, ¿no? Los teclados, los órganos, todo eso. Te dan como esos plugins para pasarlos a otros instrumentos. Es como que está bueno, está completito. Podés armar varias cosas con eso. Ok, eso hasta podés hacer una batería con un piano. Literal. O sea, con todo lo que hay, el avance de lo que es en la producción musical, la tecnología, podés hacer todo. O sea, literal, todo. Por eso también, hoy en día, viste, te vienen los pianitos, los MIDI, con los pads, viste, para armar las percos. Claro. Entonces, tenés todo para hacer lo que quieras en un pianito así. Yo el otro día vi un teclado que tenía dibujitos arriba y tenía, ponele, en una tecla tenía el tambor, en otra tecla tenía el platillo, así, y era como que tenías la batería dibujada y con cada tecla hacías un ruido, boludo, claro, estaba zarpado. Yo me estaba sintiendo cumbiero y hacía ch, 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 ch. Nada, era para armar una banda de cumbia, me iba a hacer cumbiero, amigo. Mirá, y bueno, mirá, hablando de eso también, el piano, el otro día hay un plugin que se usa mucho ahora, que lo conseguí, se llama Real Guitar, que es una guitarra. Te vienen las... ¿Pagaste por el plugin? Obvio, todo legal, nada craqueado. No, nada craqueado, gente. Acá todo es legal, 100%. que boludo, es como que vos lo utilizás y obviamente armás la melo con el pianito y vos lo escuchás en una... Literal, no le ves diferencia. O sea, tenés que ser realmente muy así como el hueso para darte cuenta que no es una guitarra real, digamos. Qué piola, bro. Qué sí, piola. Es una locura. Cómo avanza, ¿no? La tecnología. Amigo, yo me siento un viejo diciendo esto, pero qué piola cómo avanza la tecnología todos los días. O sea, es impresionante. Antes, si no tenías la batería, cagaste, ¿no? Podés armar nada, digamos. Y ahora, viste, que ya salieron a la venta, ya están en circulación los lentes estos VR de realidad virtual. Sí, amigo. Ya con eso, en cualquier momento, vamos a hacer las pistas y grabar con esto puesto, no, ni sin necesidad de usar las manos, boludo. Qué loco, boludo, qué loco. Y encima, todo el cursor son tus ojos, digamos. Claro, vos podés claro. elegir sí, con sí, tus sí, ojos sí, sí. qué agarrar, tocas así, es rarísimo. A mí me pareció tan flayero, por ejemplo, el igual mambo. Igual me da miedo. Sí. Había una de las herramientas que mostraban que tenía, que es, por ejemplo, vos estás charlando con alguien que no habla tu mismo idioma y te sale el subtítulo. ¿Podés subtitular a la gente, amigo? Claro, te sale el subtítulo abajo de lo que está hablando. Después, por ejemplo, salían opciones que decía, bueno, para la gente que está en su casa limpiando, está limpiando y es como que en el piso te sale un jueguito. Ah, entonces, sí, cuando sí, vos limpiás, es como que jugás, digamos, entendés, se vuelve divertido. Claro, es como que te marca dónde te faltó barrer. Claro, pero con cositas así graciosas. Claro. Después había otras opciones donde, no sé, directamente podés estar en el bondi, digamos, en el tren, donde sea que estés, y podés estar trabajando en algún tipo de documento, lo que sea, estás ahí, ¿entendés? Una locura, amigo. Ya te estás apoteñando, amigo. Me da miedito. Ahí el bondi. El bondi, tú sabes. Pero sí, está bueno, pero al mismo tiempo es como que da miedito. O sea, sí, me da miedo, pero porque... Me da miedo, o sea, si ya estamos medio embobados con el celular, ponele, estamos comiendo con la familia, estamos con el celular así, imagínate estar hablando con alguien que no le puedes ver en los ojos, digamos. Igual, amigo, vamos a terminar. ¿Sabes qué buena función agregaría yo a esos lentes? Ajá. Mutear gente, amigo. Me encantaría mutear. Mutear. Gente. Como que está hablando así, no te importa, pum, al pie. ¿Te imaginas? Estás charlando así con la otra persona y vos lo ves así. Y adentro me te escuchás, no sé, el Rolling Stone, ¿viste? Ni bola. El porque tiene una función que es como aislar, sí. Que te lleva como a la montaña, puedes elegir el paisaje que vos quieras, todo. Pero imagínate si está hablando alguien que no te interesa lo que dice, pum, lo mutea, te va a la salina de Jujuy. Claro, te queda ahí. Chao, que hable solo, ya fue. Pero estaría bueno, sí, ¿no? está bueno. Bueno, igualmente yo creo que a mí, bueno, terminaba como, no sé si vieron la película la de... Wally, boludo. Wally. Así vamos a terminar, boludo. Sí. En silla de ruedas, así de sin rueda, poder. No, amigo, es una locura. Igual, no sé.
hay que ver, ¿no? Porque quizá sea solamente una mera moda así de que pasa el tiempo y después fue o no. Ah, esto va a quedar y se va a hacer cada vez más práctico. Porque sí. Esto de tener así unas cosas en los ojos... Es como los celos, ¿viste? Antes eran los celos así. Claro. Ahora unas cosas... Yo creo que con esto va a pasar lo mismo. Empezó claro. Con algo así, después más chiquito, después va a ser un chip nomás acá puesto en la cabeza. Sí, no para sé. Mí van a ser chip de implante así. Ajá. En el cerebro. Loco, si en 50 años ven este video, digan, estos locos hicieron... Son los Nortradamus jujeños, boludo. Nortradamus collas. Cuando hablan así, los norteños lo hicieron de vuelta. Sí, claro. Literal. Pero yo creo que sí, nos van a poner chip en la cabeza, sí, vamos a tener que... Sí, no, es muy raro pensarlo, pero yo creo que va para ese lado, boludo. Imagínate, yo ni en pedo me pondría un chip en la cabeza, ¿no? Pero, no hay chance, amigo, o sea, no hay chance. Que te hackeen el cerebro, amigo. Claro. Porque hay hackers. Te quedas duro así. Claro, que te hackeen y te lean todos los pensamientos, rarísimo, boludo. O que te empecé a laguear o buguear así. No, es raro, boludo. Pero bueno, son cosas que... hay que ir empezando a verla y tomarla como, entre comillas, seriamente, porque... Hay cosas que se tienen que aceptar. Exactamente, es parte de la evolución también, ¿no? Supongo. O sea, no vamos a poder frenar el futuro. Si hay gente que le tiene miedo a esto, si hay gente que no le gusta esto, déjenme decirles que porque vos le tengas miedo, no van a seguir avanzando las cosas. Entonces, si ves a alguien con los lentes de realidad virtual, no le digas, che, qué pelotudo que sos flaco. No. Decirle, che, qué piola tus lentes. O sea, porque no podés frenar el futuro. O sea, exactamente. Va a seguir evolucionando, van a seguir saliendo cosas así. Y tenés que alegrarte porque alguien lo tiene. Y no hay otra, digamos, ¿no? Y bueno, es como todo en la vida. O te acoplas o te lleva puesto así. ¡Pum! Y eso es lo peor, se me hace. Pero bueno, volviendo a lo que veníamos hablando del tema de la producción, tema de instrumentos, que nos fuimos por seguir, olvídate. Imagínate. Ah, eso. Bueno, lo que había. Los lentes, esto, una de las aplicaciones que tiene es que es como que mostraban, podías aprender clases de piano, digamos, desde el VR, digamos. O sea, vos estabas ahí y te empezaban a enseñar todo a tocar piano. Mira vos, zarpado. Como venían como con clases de música para que aprendas directamente ahí, digamos. Bueno, yo estaba jugando, cuando fui a Lollapalooza, jugué un juego de realidad virtual. Ajá. Que era de tocar la guitarra eléctrica. Agarrabas la púa. Ajá. Y tenías que ir moviendo la mano así durante con las cuerdas. No hacías las notas literalmente porque ya tanto no llegamos. Claro. Pero tenías que mover la mano así durante las cuerdas y hacer tuc, 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 así con la púa. No, zarpado. Qué playero, amigo. Igual perdí porque no me detectaba la mano. Estaba enojado. Yo quería tocar en serio. Pero estaba bueno el juego, digamos. Claro. Si podría haber jugado en serio, estaría bueno. Qué playero, boludo. Pero bueno, entonces, volviendo al tema. El tema de cómo evolucionan las cosas también... Es importante mantener la idea de que los instrumentos, cosas naturales, por así decirlo, orgánicas, no se pierdan, boludo, porque a medida que también las cosas avancen, van a surgir más cosas en el género musical, se van a sumar más cosas y quizá poco a poco se vaya perdiendo un poquito eso, pero yo creo que exactamente al punto que vos hablaste de esto es que no se tiene que perder, porque es algo muy esencial, digamos. Para la gente que defiende esto, de lo digital, que no está mal, porque... Obvio que no. Obvio que es una herramienta, es una manera de hacer música, está todo perfecto. Pero quizás dicen, no, pero no se pueden meter instrumentos de verdad a un reggaetón. Déjame decirte que estás equivocado, amigo. Porque nosotros... Lo hicimos, lo estamos haciendo. Tenemos la comparsa así nomás, que estamos mezclando los géneros urbanos con lo andino, que son instrumentos... Ya sea charango, guitarra, zampoña, quena, o sea... Quena, charango, con poco carnavalito para bailar. O sea, con un poco de imaginación se pueden lograr bastantes cosas. Sí. O Tiny, por ejemplo, que hizo Tiny un reggaetón con la flauta traversa. Sí, y aparte, todo el disco nuevo de él tiene instrumento. Todas las pistas tienen instrumento. Solo hay que tener un poco de imaginación, gente. Hablando de instrumento, un instrumento que me encanta es el banjo, porque el banjo, para mí, ¿no?, queda muy bien en todo tipo de género musical. Es una cosa de loco el sonido que tiene ese instrumento. Me encanta. Morat utiliza mucho en todas sus canciones. Casi ¿banjo? Todas. ¿Sí? Sí. Qué lindo, boludo. Es una locura el banjo. Para mí me parece... el sonido que tiene es hermoso. Me encanta. Bro, te voy a regalar un banjo. Gracias, bro. Armemos una banda como Morat, ¿sí? ¿Qué nombre le podemos poner? Los morados. Los moqueados. Los moreteados. Moqueados. Los moqueados. Es buena. Pero bueno, volviendo al tema, algo te iba a preguntar con respecto a esto de lo que es la evolución
de la música con respecto a también todo, ¿no? ¿Qué opinas sobre que ahora está pasando canciones que se vuelven virales o se vuelven mainstream full, pero están hechas con inteligencia artificial, que en realidad no son personas, son imitaciones? Se empezó la polémica, gente. Nada, yo creo que... ¿Estás a favor de eso o no? No, no, la inteligencia artificial es una herramienta, pero depende cómo la uses. Obvio. Si te haces viral haciéndote pasar por otra persona, me parece una reverenda cagada. Sí. Perdón la palabra, ¿no? Pero si vos haces inteligencia artificial, me parece que tenés muy poca creatividad. Tenés que hacerlo a tu manera, no ir por el camino fácil, porque creo que llega un momento en el que perdés mérito. Porque, sí, a ver, vos decís, sí, me pegué haciéndome pasar por Milo con inteligencia artificial. Está bien. Claro. Pero van a decir, che, hay una canción de inteligencia artificial de Milo. No van a decir, che, una canción de Luciano que hizo esto. O sea, va a perder tu crédito y tu... No tiene mérito. No, claro, tiene mérito es para como... mí hacer eso. Es eso mismo, es artificial. Es algo como que no tiene esa... Incluso también, viste, hay muchas herramientas de lo que sería... cosas como ChatGPT, que vos, por ejemplo, ahí podés hacer todo, te automatiza todo, ya sea, no sé, para herramientas para crearte un, no sé, tu itinerario diario, etcétera. También hay gente que mucho los usa para crear canciones, o sea, le dice, haceme una canción tal, y te tira ideas. También yo creo que pierde en parte, esencia. Yo no estoy a favor de eso. No, para mí pierde la esencia, sí, de lo bonito y el proceso del arte, digamos. A ver, sí, hay gente que quizás le cuesta un poco más escribir, sí, pero... Yo creo que hay la mayoría de la gente que usa esto es quizás gente que no quiere esperar, ¿entendés? Claro. Quiere como que decir, bueno, quiero sacar una canción porque sea ya, ahora, pum. Claro, ¿entendés? Sí. No se toma el tiempo o el proceso para crear algo que sea 100% original y que tenga la intención al 100, digamos, me parece. A ver, el hecho de escribir temas con la inteligencia artificial, hay gente que le cuesta un poco más escribir, todo lo que quieras, pero eso, más que talento, que hay mucha gente que nace con ese talento, es mucha práctica. O sea, por ejemplo, míralo a Abel Pintos, con todo que desde chiquito, cuando empezó con todo esto de la música, todo, se leía 80.000 libros por día para la tener... Banda. O sea, no literalmente, pero... Sí, pero... Sí, sí, pero... Por día era una máquina. Era un miracle. Pero gente, acabamos de darnos cuenta que Abel Pinto es un cyborg del futuro. No, pero, o sea, se leían una banda de libros para tener un buen dialecto, para tener un buen vocabulario, todo. Y escribía sin melodía, escribía y decía, che, esto me sirve para una canción. Y lo agarraba y hacía un tema con eso. Claro. Y yo creo que más que talento es mucha práctica, mucha disciplina. Que yo no tengo porque no leo un libro, pero bueno, me doy maña. ¿Alguna te leíste un libro o nunca? O sea, dos libros en aparte, mi vida. Aparte de cosas que te hayan pedido en el colegio, ¿no? Claro, sí, eso no cuenta, pero claro, dos libros en mi vida me leí por voluntad propia. Ajá. Fue Harry Potter y la Piedra Filosofal. Ajá. Y Elijo la Libertad. Que okay, lo recomiendo mucho para los que tienen padres ausentes. Ok. Ya sabes, bro, gente, tips. Mis acá, traumas, mis chistes, ¿sí? Acá somos músicos, somos artistas y al mismo tiempo psicólogos. Y acá lo tenemos Luciano, que está dando un tip para las personas que tienen padres ausentes, ¿sí? Mis traumas, mis chistes. Yo recomiendo los libros que quieras, no me jodas. Pregunta, ¿por qué Harry Potter? La 1. Solamente la 1. Porque son caros. O sea, si hubiera comprado más, los hubiera leído. Pero yo sé que... O sea, no los leería de vuelta, digamos. Claro. Entonces prefiero no gastar en libros, prefiero gastar. ¿Y alguna vez pensaste en decir, che, y si me bajo el PDF, trucho? No me gusta leer por el celuche. ¿No? No. Ni desde la compu tampoco. No. Miles de libros que me pasaban para el colegio decía, no lo voy a comprar, lo imprimo, lo leo por la compu. Nada. No se podía. No, porque agarro el celular y quiero leer el primer párrafo y ya empiezo con TikTok, Instagram. Ya, chao. Chao, no se puede. No se puede. Los distractivos que tienen las redes sociales. Pero yo puedo estudiar lo que quieras en dos pedos, pero sentame a estudiar, digamos. Claro. O sea, el sentarme, llegar a la silla, estudiar, sí, es lo difícil, digamos. A ver, ya que estamos, ¿cuánto tiempo fue el máximo que estuviste sin tu celu? O sea, sin estar ni para ver un mensajito, si te llegó algo. No soy tan dependiente del celu. O sea,
Sí, estoy mucho con el celu, eso sí. Pero puedo estar días y días sin mi celular, puedo irme lejos y no tener el celular. Que... O sea, bancada el mambo, decir, che, me pinta irme al norte o algún lugar así y despejarme, alejarme de redes. Apago el celular, sí. Bien. Banco. Es buena esa. Pero es bueno hacer eso como un tipo campamento musical, pero sin celular. Hice con la compu. Claro. Algún lugarcito y hacer solamente música, nada más. Sí, es pero buena, bueno. Che. Bueno, vamos esa, a la... Es buena esa. ¿A dónde vamos? A hacer un campamento musical. Y vamos a buscar algún lugar ahí en el norte, boludo. Vamos al patio de Verdur Producciones, acá tienen todo. Ahí hay todo ahí. Llegamos, compitan con una carpita ahí. Te ponen en la fogata, el campamento, todo. Gente, ¿podemos hacer un campamento algún día acá en Colla? ¿Sí? ¿Podemos hacer un extensible algún día? Así que digan por donaciones y que se haga más largo el vivo. Ah. Claro, van donando y a medida que donen se hace más por más tiempo. Pero si hacemos un extensible tienen que sacrificar algún programa. Eso te iba a decir, que sacarlo a los otros, compa. No, nosotros lo hablamos con los otros programas. Si nos dan el permiso, ¿podemos hacerlo? Si ¿sí? No ponemos la silla ahí, trabamos la puerta. Que no pasen. Pobre los de Verdur Producciones, cada ocurrencia. De... Venimos, ¿podemos hacer un chupe stream? Sí. ¿Podemos hacer un campamento? Sí. ¿Ya están cansados? Sí, hagan lo que quieran. Pobrecito todo nene. Sí, no. Pobre los de Verdur Producciones. Bueno, ya lo vamos a planear bien y le vamos a dar la idea bien planteada. Porque acá es como que damos la idea y... Ah, y bueno. Pero bueno, por lo pronto la idea es que sí ya está próxima. Es ese mini spoiler que tiraste hace rato, que se vienen cositas. Se vienen cositas. Es la famosa frase de se vienen cositas. Viste que siempre se burlan de los músicos que dicen se vienen cositas. Pero se vienen cositas de verdad, gente. Posta, o sea, posta, se vienen cositas, en serio. Estén atentos porque se viene música, se vienen shows, se vienen giras, se vienen... Cositas. No, es que si sigo hablando, soy muy... Bocón, esa es la palabra, soy muy bocón. Soy muy spoilero. Hermano, ¿te parece que pasemos a saludar a parte de los integrantes de la familia de Resuena? Vos sabés que no. Pero lo vamos a hacer igual, porque nos pagan, ¿sí? Bueno, la cosa es, vamos a saludar a dos integrantes de la familia de Resuena. En este caso tenemos a Camila Dinocera, Estudio Jurídico, Asesoramiento Integral Penal Previsional, Accidente de Tránsito, Familia Laboral. Encontrándonos en la calle Güemes, 713, primero C, de lunes a viernes, de 9 a 12 y media y de 17 a 20 horas. También puedes hacer tu consulta por mail a camiladinocera20@gmail.com o al 388-51-45-319. Excelente, un abrazo ahí para Cami Dinocera. ¿Querés leer el otro? O sea, que hay que trabajar, ¿sí? ¿Dos seguidos? Sí, mandemos. Le mandamos mecha. Sí, le mandamos. Bueno, también queremos presentar a Diabla Mía, el arte de emprender con arte. En Diabla Mía buscamos crear diseños conscientes donde intervenimos con compromiso, pasión y servicio todos nuestros productos. Trabajamos prendas con sentido, accesorios y objetos de diseño hechos con amor. Con la premisa de rediseñar, reciclar y reutilizar, enlazado en un diálogo con el arte. Contando una historia donde todos somos parte de un mundo creativo. Puedes hablar con ellos en el correo electrónico elizabethzapata7171@gmail.com o comunicarte al 3884-345200 y también al 3886-635205. Un abrazo ahí para Diabla Mía. Un abrazo para la gente de Diabla Mía, para Camila Dinocera, que son parte de la familia de Resuena. Y bueno, sigue la noche, seguimos charlando un poquito de todo, por así decirlo. Se me ocurre una pregunta que te la voy a tirar ahora, Breder. Sí. Si tuvieras que eliminar un género musical, decir, ok, tengo el poder de erradicarlo de la qué pregunta paz de polémica, la tierra, ¿cuál sería? A ver, nosotros tendríamos que ser objetivos con esto, gente, pero acá hablamos totalmente con la verdad. Sí. Porque never fake. No estudiamos... Para ser periodistas, somos dos chabones que okay. Se les ocurrió hacerse sí. Pasar por periodistas, así que estamos acá para ser totalmente transparentes. El RKT. Quemo todo, amigo. Listo, chao. Chao. Después lo tenés ahí al elegante vendiendo panchito en la esquina. Lo listo. Prendo fuego todo, amigo. Corta. Yo... Perdona a la gente que ama el RKT, pero chao, amigo. Sí, yo también no opino lo mismo, che. Sí, perdón, pero... Resuena está en contra del RKT. Funados. Y estaban escuchando RKT. Colla TV, cancelado el programa de Resuena. No. Bueno, obvio. O sea, bancamos que sean artistas. Sí, obvio. Pero no el género. Claro, el género. Obvio, es algo muy, muy... Trata de arreglar muy la diferente. Cagada. Pero no, o sea, yo creo que es como...
son gustos personales, igual no cada uno tiene su gusto. Sí, obvio. Perfecto que te guste el RKT, pero bueno, por estos lares, como que el RKT no... Loco, en los boliches, si se va a bailar algo, se va a bailar reggaetón viejo. Corta. Sí, amigo, facto. Reggaetón viejo. Facto. Reggaetón viejo. Está volviendo el reggaetón viejo, ¿eh? Sí. Está volviendo. Los muchachos, los mileros en Buenos Aires están trayendo la movida de vuelta. Ando buscando un amor. Qué buen tema, amigo. No, qué buen tema, te juro. Estuve averiguando un poquito más ahí a detalle toda la movida. Están surgiendo artistas nuevos que están haciendo reggaetón old school por la movida que están haciendo los 2000eros, que son 5 chabones de Buenos Aires que están trayendo de vuelta la esencia del reggaetón viejo. Hacen canciones, vos la escuchás y es como si estuvieras escuchando una canción de Daddy Yankee del 2004, digamos, ¿entendés? Qué lindo. Entonces, qué lindo. Estuve viendo que hay muchos chicos y chicas que están saliendo haciendo canciones por eso. Y está bueno porque es como que, obviamente, no es que crearon un género musical nuevo, obviamente que no. Pero están trayendo como esa esencia y por... Está resurgiendo. Por traer esa movida de vuelta, están logrando que otros artistas nuevos se animen a hacer eso también. Cosa que antes no había. ¿Hagamos bueno, un reggaetón viejo, amigo? De re una, olvidate, rey, fija. Bueno, salió fit acá, en vivo. Pero sí, qué lindo que esté resurgiendo un género tan movido y que marcó tanto en su época, ¿no? Literal. Es como que venga... Y hasta hoy en día voy a poner canciones de reggaetón viejo que se las sigue escuchando, que no tienen fecha de caducidad. Sí, siguen pasando temas, no tantos, pero siguen pasando temas de reggaetón viejo en los boliches. Sí. Eso, por ejemplo, me ceba mucho a mí el hecho de la música vieja, en general, no tanto el reggaetón ni otras canciones, que son icónicas, que vos las pones y onda, se siguen escuchando a mil, porque también esa era la magia de antes, ¿viste? Onda como que... Esas canciones no tienen fecha de caducidad, como pasaría quizás con una canción que salga hoy en día. Claro. ¿Entendés? Yo creo que hoy en día, o por lo menos en estos últimos 2 años, no salió una canción que vos digas, che, esta canción yo creo que de acá a 20 años se va a seguir escuchando. Claro. Es como que está más desechable la cosa ahora. Y es que tenés que pegarla muy, muy bien para que se escuche un tema por tantos años. Yo creo que la única canción que quizás se pueda llegar a seguir escuchando por bastante tiempo, dentro de todo más o menos... nueva. Pero estamos hablando de un género en específico o en lo general. En lo general, pero bueno, en este caso voy con el reggaetón, sería capaz Despacito, bro. Siento que una canción que no sé si superará tanto a canciones como no sé, como La Gasolina o ese mambo, ¿viste? Pero Despacito de Luis Fonsi, ¿decís? La de Luis Fonsi. Es que yo no la escucho, pero porque la quemaron tanto que ya la llegó un punto que la odian, ¿me entendés? Claro. Literal. Puede ser, sí, ¿verdad? No, pero no sé, che, no se me viene a la mente una canción dentro de... O sea, pone que del 2015 en adelante, que diga, che, la de acá 10 años más se sigue escuchando. Y los temas de Luismi se escuchan bastante y se siguen escuchando. ¿Lo de Luis Miguel? Ah, sí, verdad, lo de Luis Miguel. Bueno, o sea, lo de los que interpreta Luis Miguel, por ejemplo, Cuando Calienta el Sol, Ahora Te Puedes Marchar, son temas que se siguen escuchando hoy en día y son viejos. Sí. Son viejos, bastante viejos. El Bikini Azul, que Luis Miguel lo cantaba cuando tenía cuántos años... Y lo sigue cantando ahora. Sí. Sí, son temones iguales, ¿eh? Yo los escucho. O sea, mi alma de señor me hace escuchar esos temitas. ¿Te hace traer eso? Sí. ¿Alguna canción? ¿Sos de escuchar música vieja? Sí, a mí me encanta la música ochentera, pero... pero la... Ayer estábamos viajando de Salta a Jujuy y lo pongo de DJ a Oni y me pone música de los 80. Claro, para viajar es buenísimo. A mí para viajar creo que el mix así 80, 90... No sé si banco, amigo. Sí, a mí me sé. No, bro. Es que yo estaba escuchando y era como, no, amigo, si querés ponerme música vieja, poneme, qué sé yo... No se me ocurre ningún nombre ahora porque ni siquiera me fijo los nombres, yo escucho música... ¿A vos qué tipo de música vieja te deseo? Y escucho... Ay, que mi inglés... Me da vergüenza pronunciarlo. The Beatles. Los Beatles. Los Beatles. Así en criollo lo pronuncio, ¿no? Para que se entienda. ¿Cómo se llama este de Put Your Head on My Shoulder? ¡Ah! ¡Mirá vos! ¡Ah! ¿Cómo se llama ese? Put Your Head on My Shoulder. My English is perfect. Después, ¿eso quién nos toca? ¿Qué cosa? La canción esa. The Beatles. ¿Sí? Pensé que era de otro grupo. ¿No? Es un temón ese. Ese es un temón para viajar. Subile un poquito, Guille, por favor. Ahí para viajar.
matecito, el viaje, atardecer ahí. O claro. No, banco. Ok, está bueno. Sí. Son buenas canciones de viaje. O si no, un mix ahí de elegante. No. Mix elegante. Basta, por favor, boludo. Pero primo. Elegante que lo que. Gente, a la gente de TikTok que se está metiendo en los dos lives ahí, el de Oni y el mío. Estamos en vivo por YouTube. En el canal de Koya TV. Nuestro programa se llama Resuena, así que se pueden meter ahí a comentar, a apoyar. Y nada, si tienen ahí algunos temitas para reaccionar, nos lo mandan, porque vamos a estar acá haciendo reacciones. ¿Bancarías un viajecito con un mix de canciones de Canserbero? Depende. ¿De qué? Depende el mood. Ponele, si voy solo, sí. Puede ser. Si voy con alguien, ponele con un grupo de amigos, sí. No sé si escucharía tanto Canserbero. Ok. Como, solo sí, pero acompañado no. Claro, estaría ahí en, okay. En el viaje. Yeah, me falta el aire. Yeah, tu corazón, tu corazón. Pero sí, banco un viajecito de noche con sí. Canserbero. O sea, ¿preferirías viajar de noche que de día? Con Canserbero, sí. No, pero en general, de no. Viajes. ¿De día? No, de día, porque se ven más cosas, es como más lindo. Claro, de noche está... Lo disfrutas más. Sí, de noche no veo un carajo. Tenés que estar más atento. Tenés que estar más atento. Da más sueño. De verdad. Cosas que pasan en los viajes. Bueno, a ver, ya que estábamos presentando también hace un ratito sobre... Upa, mirá, qué buena canción de fondo. Yo. Ay. Tocón. Ay. Me falta el aire. El corazón, tocón. Ay, va a correr sangre. Ok, mientras escuchamos Canserbero, vamos a presentar a otro miembro de la familia de Resuena, en este caso a Tinos Indumentaria masculina con la mejor calidad y precios. Encontranos en Víctor Hugo, número 80, Alto de la Viña, o en nuestro Instagram y Facebook, tinos.indumentaria, o mandando mensajito al 388-4490-450. Ahí los podés encontrar en el Polideportivo del Colegio Médico. Para los que son deportistas, venden paletas de pádel, ropa deportiva, así que estén atentos, ahí que venden muy, muy buenas cosas, de muy buena calidad, las 3B, bueno, bonito y barato. Esa, bueno, bonito y barato, perfecto, mi rey. Hablando de Pilchita. Sí. ¿Qué opinás de cómo es la movida en lo que es los outfits de los artistas hoy en día? ¿Tenés algún referente que me sea mucho cómo este artista se maneja en tema outfits? Mira, diría Camilo, pero es muy polémico porque hay algunos que no me gustan para nada y otros que sí. Pero porque yo soy más de esa onda, ¿no? Ajá. O sea, pantalones sueltos, camisones. Hipón, o sea, sí. Sí, muy hipón todo. Pero ponele para la onda reggaetón, toda esa movida de hoy. Sí. Ponele. Emilia Mernes, me sé una banda, boludo. Me sé una banda que hizo el álbum este ochentero, de los 90, 80, 2000, creo que. No, de los 2000 era. De los 2000, claro. Se llama MP3. Sí, MP3. Sí. Con la ropa que salió Movistar Arena, está muy bueno. Muy bueno que era con boinita, cosas así. Claro, algo como más vintage. Claro. O sea, ese mambo vintage. Y después salió con los reggaetón de ahora, que tenía todo brillo. Claro. Me sé buena banda. Y onda, vos, por ejemplo, desde ya que estamos hablando también del meternos a hablar un poquito más del mambo nuestro de artista, ¿siempre te manejarías con ropa así más o menos como estilo Camilo, algo más chill? ¿O alguna vez te animarías a algo más como, por ejemplo, no sé, un pantalón de cuero y esas, viste, esas remeras que son como transparentes, que son como... Sí, las de red, digamos. Claro, algo así, digamos, alguna vez, ¿o no? Sí, ¿por qué no? Sí. O sea, igual también depende del show que haga, ¿no? Porque para un video, capaz. Sí, puede ser. O sea, yo con mi música, ya sabes que hago pop, rock, es como más tranqui todo. Sí. Pero siempre que hago un feat o hago un tema queriendo probar algo, sí. Es como que más movido. Y claro. Yo creo que para un show cantando esos temas iría así. Con okay. Un pantaloncito de cuero suelto. Está bueno. Sí, o sea, la ropa que usa Robles me gusta mucho. Sí, ok, él de ese palo, ¿no? Usa más o menos ropa como de cuero, así esas cosas, ¿o no? Claro, hace reggaetón, toda esa movida. Bueno, él era streamer. ¿O no? Claro, o es, hace o stream. Ya no hace. No, sí, hace stream. Antes era youtuber.
Ah, ok, empezó siendo youtuber, se hizo streamer y ahora es artista. Claro, es streamer y cantante. Mira, la verdad es que yo nunca escuché nada de él. O sea, ¿no? sé que hace música, pero nunca me puse a escuchar su música. Tiene temas re lindos, che. Igual que la de... Bueno, ¿es el mismo o no? Cosmic Kid. No, Cosmic Kid es Pedrito BM, que también era youtuber. Claro, él tampoco nunca... O sea, la única canción que escuché hasta ahora de él es la que hizo con Babi. Porque me salió, viste, yo lo escucho mucho a Babi. Sí. Y me salió la canción que hicieron juntos. Y justo acá la gente del chat acá en TikTok me dijo, che, reacciona a la canción de Babi con Cosmic Kid. Yo, ¿quién es Cosmic Kid? Ay, nuevo, no sé qué onda. Y Cosmic Kid hace mucho... Bueno, empezó con lo-fi. Claro. Claro, hacía así beats de lo-fi. Uh-huh. Después hizo un reggaetón. Y bueno, de ahí ya se empezó a largar como músico. Claro. Y primero era youtuber. Después se hizo streamer. Después se hizo cantante. Ajá. Después se hizo su marca de ropa. Ah, ok, hizo completo, está a full. Claro, lo cagaron con su marca de ropa, se hizo otra marca de ropa, no, siguió con la música. No, qué feo. Pero sí, le metió full, Pedrito. Sabina, por esa rosita, estamos acá, me están donando gracias. Estamos ahora, gente, por las dudas, la gente que se va sumando acá en TikTok, estamos en vivo en el programa de DR Suena por Coya TV. Si quieren, vayan a verlo en YouTube, en el canal de Coya TV. Y obviamente síganos en la página de Resuena en Instagram, resuena.oc. Y bueno, hablando de géneros musicales, te quería traer una no sé si habrás escuchado de lo que está pasando, pero se está poniendo de moda un nuevo subgénero musical urbano. Se llama plug. P-L-U-G. Como el cable, plug. Plug se llama. Es como una especie, es una fusión del trap con la música electrónica pura. Es como que se usan muchos sintetizadores. Sí. Es casi como que vos escucháis todo el tiempo están los sintes así full. Y unas bases de trap que son mayormente chill, ¿entendés? Y tiene de característica que son voces sin acompañamiento. Porque para la gente que no sabe, es como que cuando vos cantás o vas a grabar voces, por ejemplo, grabás una voz principal, después grabás ad-libs que son como apoyos, sí, armónicos. Este es como que se basa solamente en la voz principal y tiene muchísimo eco y reverb. Es como que vos escuchás la voz y es como que... ¿sí, viste? Es como un trap más chill, digamos. Sí, sí, sí. Autotune, mirá, voz principal, y las bases son chill y mayormente las canciones son de desamores o de amor. ¿Y tenés algún temita así como para...? Había guardado acá, pero voy a tener que salir del live. No pasa nada. Yo tengo ahí está, mira, Malu dice que tiene un tema de plug. ¿Cómo se llama, Malu? Ay, le mandamos un saludito a Malu, que la otra vez estuvimos reaccionando acá a sus temas en vivo. Y, a ver, esto es una historia muy loca, porque un día cae Oni y dice, mirá, reaccionemos al tema de esta chica, que no sé qué, de Buenos Aires. Y yo le dije, de una. Reaccionamos en vivo, digo, che, me sigo una banda, encima bien melancólico, re dulce la voz, que no sé qué. Resultó ser de Tucumán, apifiado chango. Yo pensé que era de Buenos Aires. Apifiado. Pero nada, se metió un vivo de TikTok mío y me escuchó cantar y la metí en live y empezamos a hablar todo. Pero nada, resultó ser ella, digamos. Claro. O sea, qué loco el mundo de las redes sociales, cómo te puedes conectar con gente que... Claro, que capaz que justo hablaste a esa persona y nunca pensaste que capaz que la ibas a conocer, entre comillas. Claro. Y después estaba en tu live cantando. Claro, yo estaba haciendo los clips de Resuena. Uh-huh. Y nada, estaba viendo así y veo la foto de Malu. Malu, digo. Entro así y veo que habíamos reaccionado a su tema. Y dije, guau, boludo, qué loco. Y nada, resultó ser ella. Sí, sí, sí. Encima le mando, Malu, había reaccionado a tu tema, no sabía que era vos. Y me dice, ¿qué momento? Pero qué loco, boludo. Sí, y bueno, está copado el mambo. Yo creo que es... saludito a toda la gente, estamos en vivo en Resuena. Y bueno, nada, me parece muy atractivo el formato nuevo de este subgénero, porque es algo muy comercial. O sea, no es un trap agresivo ni nada de eso. Es muy melódico. Ajá. Muy, muy melódico. Y creo que está bueno. Está dando que hablar. Hay mucha movida, por ejemplo, en TikTok. Muchos artistas que están saliendo con el tema del plug y está pegando bien. Acá me dice Malo que era una maqueta nada más, que todavía no salió. Ah, ok. Gente, se vienen cositas. Se vienen cositas, la famosa frase. Entra en todos lados el se vienen cositas. Pero sí, nada, no sé, nunca lo había escuchado. Nunca lo escuché nombrar, nada. Me parece que sí. O sea, he escuchado nombrarlo alguna otra vez, así como de volada, pero nunca le presté atención.
Está bueno. Pero me interesa, che, me interesa porque quizás me gusta, termino siendo un plug. ¿Te imaginas metiéndote en el mambo plug? Porque tío, es melódico, es claro, chill. O sea, a mí me ceba lo melódico, siempre. Entonces, es como que quizás podría decirse que hay muchos sad boys ahí haciendo ese tipo de música. Porque es para eso, ¿viste? Es como que es chill. Así. ¿Tengo cara de sad boy, amigo? Podría entrar en un mambo sad boy. Me parece. Yo creo que, a ver, de sad boy no tengo mucho, porque yo siento que mi personalidad es como muy de golden, ¿viste? Soy Ian. ¿Qué tipo de personalidad crees que tenés? ¿Viste que está el gato negro y el golden? ¿El golden cuál es? El golden es el hiperactivo, el que siempre... ¿El rompebola? Sí. Ah, ok. Y el gato negro es como que el que no... El chill, el fuckboy. Es que no quieren que le rompan las bolas. Literal, yo siento que tengo una personalidad de golden. Soy Ian. Hiperactivo full. Sí, hiperactivo ahí, como siempre, sonriente, bla, bla, bla. Claro. Yo creo que al revés, che. ¿Gato negro? Sí, a mí personal. O sea, yo cuando estoy, por ejemplo, acá, sí, obviamente me desenvuelvo y estamos charlando porque no, está así, ¿viste? Pero personal, yo estoy se ahí. Se ha aburrido estoy, el programa, che. Estaba quieto así. Yo en mi casa soy así súper, me gusta estar en paz, que no haya ruido, estoy haciendo mi música, estoy tranquilo. Soy como que muy, muy tranquilo. Acá o sea, está. Me gusta la paz, ¿entendés? Pero bueno, después sí. Acá está Rena, mi mejor amiga, que ajá, confirma la teoría de que yo soy un golden. Ya, ok. Muy rompebola. ¿Qué onda, gente? Bueno, ya saben, los que se van sumando a los live de los de TikTok de ambos, de Lucianito y mío, vayan a meterse, si quieren, al live de Resuena en YouTube, en el canal de Colla TV. Así que estamos en esa. Se vienen muchas cosas copadas. Hoy un día chill, pero venimos a enfiestárselo con mucha datita musical. Para acá se realiza un rato. Y bueno. Iba a spoilear más, pero no. No. Hay que tener paciencia. Sí. Yo he notado que son muy ansiosos para mostrar soy los temas. Sí, soy ansiosito. Sos ansiosito. Soy ¿no? ansiosito a veces, boludo. Sí. Me pasa. Mira qué pícara que sos. No, pero cuando sacamos temas, siempre estás mostrando los temas antes de que salgan, chango. Tengo ganas de matarte. Sí, perdón, boludo. Soy ansiosito. Dentro de los live así de Oni está pumba, pumba, mostrando el tema. Yo, culiao. ¡Pará! cuando estábamos con Neptuno, pum, lo mandaba ahí, mostraba, mandaba para acá, mandaba para allá. Cuando hicimos lo de la comparsa, pum, 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 me empezó a mandar para todos lados. Ahora hicimos un reggaetoncito. Que estamos por sacar dentro de poco, gente. Se vienen cositas. se vienen cositas. Y entro a un live y me dicen, che, mostrá el tema que hicieron con Oni, que no sé qué. Y yo, pará, le voy a preguntar a Oni primero. No vaya a ser que me mande la cagada de mostrar y él no quiera, que no sé qué. Oni no me respondía. Oni, ¿podemos mostrar este tema? Sí, amigo, que no sé qué. Bueno, ahí prendo live, me dice, listo, de una. Se mete y me dice, ya fue, lo mandemos entero. ¿Cómo que? O sea, ¿cómo que pasa el tema entero? Le digo, sí, ya fue, que lo escuchen una sola vez, ¿o no? Y yo, bueno, ¿qué voy a decir, boludo? Que los seguidores de Oni y los míos me iban a matar, digamos. Es para que la gente se cope, boludo. Así que nada, estaba... Se vienen cositas. La próxima te voy a hacer un contrato y no mostrar. Sí, no mostrar, boludo, de no spoilear nada. Sí, amigo. Nada. Te voy a meter un contrato y si rompes las reglas... Me tenés que pagar con un six pack de cerveza. Bro. Con una Weiss. Ah, qué rico, boludo. Bueno, a ver. Perdona a la gente que ve cómo me limpio los mocos, ¿no? Pero estoy resfriadito, estoy acá obligado. Acá viendo un tutorial de Lucianito cómo sacarse los mocos. Oni no me paga la hora social, así que laburo en negro acá. me tengo que autocurar. No toma pastilla, nada, por. No, y me tengo que limpiar los moquitos, tengo que comprar las pastillitas, todo. Estoy obligado acá. Full esclavo, full esclavo, nada, mentira, acá no se esclaviza nadie, gente. Acá trabajamos todo con la mejor onda, ¿sí? Así que nada de esclavitud. Amigo, volviendo a preguntas. Sí. A preguntas de lo que estamos hablando, del tema de. De lo que tenemos que hablar. De lo que tenemos que hablar. El tema de, viste, instrumentos en la música, cómo evoluciona la música, tocamos mucho el tema ese. ¿Qué opinás, por ejemplo? O si es que consumís o no los géneros musicales que no tienen voz. O sea, por ejemplo, quizás lo que hacen los DJs en Estados Unidos, como, no sé, Diplo, Skrillex, tienen canciones con artistas, pero al mismo tiempo tienen canciones que son solamente instrumentales.
banco. Te ceba, te banca, sí, bancas eso. Banco, pero porque es un estilo que... Es un estilo que se marca mucho en las fiestas tecno, electro, o sea, es como algo definido para esa situación. Para ese, claro, para un público también. Yo creo que también está bueno y quizás tiene como un extra de laburo porque, por ejemplo, vos escuchás canciones que son de electrónica, tecno, en mambo ese, y no tienen voces, digamos. Es como que para el productor es un laburo extra porque tenés que realmente meter muchas cositas que al espectador lo atraiga, ¿viste? Porque si, bueno, claro, no hay voces, algo más tiene que haber para que lo escuche y diga, che, me copa. Claro, eso es lo que iba a decir. O sea, yo creo que no le quito mérito que no tenga, o sea, no le quito el mérito de que no tenga voz, porque hay que tener cabeza para hacer unas canciones electro, hay que tener cabeza para tener canciones dubstep. Sí. Es como que tienes que tener mucha creatividad para hacer ese tipo de temas. Yo creo que es como que siempre tiene un tipo de patrón. Sí. Es como que vos ya sabes que cuando va subiendo es porque va a explotar. O sea, es como que ya sabes más o menos cómo viene la mano. Sí. Pero no es fácil de hacer. Sí, no. No es fácil. Por ejemplo, empecé a seguir una DJ que es mexicana. La rompe mal, digamos. Estuvo por casi todos los shows, digamos, eventos de fiesta electrónica que hay en el mundo, más o menos. Y me ceba porque ella lo que hace es hace su set, digamos, de electrónica. Y aparte, ella es como que... Por ejemplo, estaba tirando una canción y cuando estaba por empezar el drop de la canción, ya se sube, ¿viste? En eso, ¿viste? Que tienen como un escenario y se para, sí, para que la gente. Y ella tiene un violín. ¿Ah? Entonces se mete a la, se suma a la canción con el violín así. God, y es re zarpada, ¿no? O sea, hey, ella tira todo el set así, o sea, va tirando canciones y cada dos o tres canciones se mete ella y tira el violín ahí. Me parece una locura y de una manera muy innovadora de dar un show siendo DJ de electrónica. Van con una banda, hermano. Sí, van con una banda que mezclen así como las cosas en vivo, las seteadas. A ver, ahí vamos. Está muy buena la idea. Se llama, ya te digo. Acá me están preguntando dónde andamos. Estamos en vivo por YouTube, en Colla TV. El programa resuena. Estamos con Oni acá hablando un poco de todo. Sí. Pero siempre de la música, gente. O sea, nos vamos un poquito de tema, ¿no? Pero siempre estamos hablando de la música. De la música. Es lo que deberíamos hablar. Vamos ahí como que enganchadito de la música. Nos vamos por las ramas, pero siempre de la mano con la música. Exactamente. Bueno, con respecto a eso de los DJs. Y bueno, justamente eso hablábamos la vez pasada cuando vino Garza Flow. Sí. Viste que él es DJ, nos estaba comentando cómo es la movida detrás de todo eso. Y bueno, por ejemplo, había como cierta diferencia entre el DJ que, bueno, va y es encargado de pasar música, que es lo que hace él. Y bueno, ahí nos comentaba cómo es el tipo de formato que él hace, que hay gente que, por ejemplo, practica, arma su set y va. Sí. O hay gente que va y lo improvisa. Entonces va ahí y va viendo el mood, sí, de la gente. Sí, debe ser, ¿no? Sí, sí, sí. Me contaba que es complicado porque tenés que estar atento a cómo está la gente. Que obviamente no tenés que estar viendo solamente ciertas personas, que quizá hay un grupo que va y el otro que no, sino en general. Y bueno, y ahí también estaba la diferencia entre el artista que... Bah, entre el DJ que es artista y el DJ que solamente va y pasa música. Que claro, eso sería lo que hace. Claro, el DJ artista, yo creo que ahí encajaría, por ejemplo, la piba que te contaba. Sí. Que es como que ellos son artistas, digamos, ¿entendés? Van, hacen su set, pero al mismo tiempo tienen todo un show a la vuelta, ya sea que ellos estén ahí, por ejemplo, tocando algún instrumento, lo que sea. Y está copado porque también es una manera distinta de ser artista que quizás, por ejemplo, no mucha gente conoce, digamos, ¿entendés? Claro. Creo que la gente, vos decís artista y bueno, canta, o hace, o solamente canta. A ver, a mí lo que me dijeron una vez, cuando arranqué con todo esto de la música, que el artista tiene un don. O sea, si crees en Dios, si crees en el universo, en lo que sea que creas, te dieron un don. Y el don que recibiste es transmitir lo que llega de donde llegue, del universo, de Dios, de donde sea. Sí. Llega a vos y vos lo transmitís a la gente. Eso es ser artista. Porque sí, si querés cantar para vos, cantás en un espejo. Simplemente. Exactamente, exactamente. Y se va para los cantantes, músicos, DJ, todo. O sea, si vos sabés cómo manejar a la gente, cómo hacer sentir a la gente la música. Claro. Eso es ser artista. Y yo creo que también, en parte, también es ser vos mismo, ¿no? Ante la gente. Porque a veces la gente piensa que el ser artista es, ser un personaje, crearte un personaje para mostrar algo que no sos. Y yo creo que, obviamente, hay, ¿no? Hay artistas que son así, pero yo creo que la magia es donde más, la gente más conecta, en donde vos mostrás quién sos o cómo sos realmente y generás esa conexión con las personas, digamos. Y al mismo tiempo, tampoco hay
fácil, ¿no? Onda, decir, che, bueno, me tengo que mostrar cómo soy yo ante la gente, aparte de cantar y demás. Es todo un laburito que también uno tiene que estar ahí como que, onda, centradito. Para los artistas que recién arrancan, si hay artistas escuchando, hay muchos chicos que no se animan a cantar, hay muchos chicos que son muy cracks y como que dicen, che, tengo miedo de sacar mi canción, o me da cosa, o empiezan a dudar de su talento. Entonces ahí entra lo que hablábamos recién, del tema de si tenés ese don, tenés que mostrarlo, tenés que tener la confianza y ser vos mismo, me parece. Sin miedo al éxito, gente. Yo creo que deberían animarse a mostrar lo que saben hacer, porque posta, hay mucha gente que por miedo no hace lo que le gusta. Y ser artista también es parte de tener miedo, es normal, toda la gente tiene miedo. Exacto. Pero ser artista también significa superar ese miedo, uh-huh, y hacer lo que te gusta y dedicarte a lo que te gusta, que es el arte, digamos. Totalmente, totalmente. Así que, bueno, hermanito, ¿te parece que vayamos a una mini pausita? Sí, mi hermano, nos vamos. Dale. A una mini pausa. Nos vamos a una pausita, gente, ya volvemos enseguida con el segundo bloque de Resuena, primer domingo de abril. Volvemos enseguida. No se vayan, chao, 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 chao. Crowd, I just watch you work it out. Got a gang of cash and it's going all on the ball. Now work it out. And it's going fast cause I feel like a superstar. Now work it out. And you may not have it, I might have just broke the law. Now work it out. It's your turn to grab it and I make this whole thing yours. Now work making it 'cause we make it more.
want you to breathe me. Let me be your air. Let me roam your body freely. No inhibition, no fear. How deep is your love? Is it like the ocean? What devotion are you? How deep is your love? Is it like Nirvana? Hit me harder again. How deep is your love? How deep is your love? Y volvemos de la pausita, una pausa bien pequeña para comer bizcocho sin que me escrache Guilla ahí poniéndome la cámara acá. Pero nada, gente, espero que estén disfrutando este domingo fresquito ahí para acostarse, resuena con su matecito, como hacemos todos los domingos. Nada, vamos a estar leyendo un poco los comentarios que mandaron ahí en TikTok, en YouTube, en todos lados. Y, hermano, dígame. Empezaron las preguntas para Oni. Ok, yo tengo tus preguntas también acá. Nah, me estás jodiendo. Sí, ya tengo listo acá. ¿Te armaste unas preguntas? Tengo preguntitas acá. Yo voy a improvisar, no seas culeado. Bueno, bro. yo las pausitas las utilizo para armar las preguntas, ¿sí? No, para comer. Yo para comer. Para comer bizcochito. Está bien, no aproveché el tiempo, de verdad. El que pega primero pega dos veces, me dijeron una vez. A ver, ¿qué es esto? Nada. ¿Dónde estoy? A ver, yo les explico. Nosotros siempre traemos un invitado los domingos. Y este domingo le dije a Oni, no invitemos a nadie, vamos nosotros dos a hablar de cuestiones, la, la, la. Pero el tema es que nosotros somos artistas también. Y dije, ¿por qué no hacerle una entrevista a Oni, que es artista? Ajá. Él no sabía de esto, o sea, sí, se enteró. Sí, me acabo de enterar. Y nada, el culiao este en el boludo, me hubiera dicho, me venía con ropa de artista, estoy entre casa. El culiado este en la pausa, mientras yo me ponía a comer bizcochos, se puso a hacer preguntas y yo las iba a improvisar acá. Así que ahora va a ser doble. Claro. Ni de vuelta. Ok, está bien. ¿Te parece que sea una pregunta y una? Así, uno y uno. No, hagamos una cosa. A ver. Hacemos una pregunta y respondemos los dos. Ok. ¿Te parece? Me parece bueno. Me parece más justo, porque sí, yo sí, no sí. Preparé nada, digamos. Ok, dale. Ok, empezamos con tu pregunta, dale. A ver, arrancamos con una. Tengo una acá que... A ver. Perdón. A ver. Antes de que empecemos con todo esto... Hay que mandarle un saludo a la gente acá que está en YouTube. Eva, como siempre, al pie del cañón, todos los vivos, está hablando, gracias. Viendo. Sí, gracias Eva, que está en todos lados, no sé cómo hace, pero está ahí y es una genia. Saluditos para Eva. Ine también, que está siempre en los vivos. Un saludito ahí, Ine. Reni, Malu, y a Tincho Bowit, que siempre está también saludando acá. A mí. Ya lo abandonaste. Un programa, otro era mucho. Claro. Estaban hablando del principio que sí, te abandoné un programita. No, acá ya me ya no. Me apuntó con una pistola, me dijo, capo. Podés venir a trabajar, por favor. Faltaste el domingo pasado, te nos faltaba, me importa tres carajos que te enfermo. No, papá, acá un tecito con jengibre y a seguir. Sí, me tomé un tecito con jengibre, me traje bizcochito, ya estoy chala. Bueno, arrancamos las preguntas. Vamos con la primera pregunta. Tengo esta que dice así. ¿Alguna vez utilizaste tus dotes artísticos para seducir a alguna muchacha? Aquí termina el programa, gente. Bueno, hoy cerramos. Solo voy a decir algo. La guitarra garpa mucho. Ayuda mucho. Ajá. Te ahorra de muchas charlas. Ok. O sea, sería como un buen complemento para... A cortar pasos. Sí. En un... Sí, te pone... la guitarra es un omitir intro directamente. Claro. Ahí va. Mirá vos. Bueno, gente, acaban de tener un dato importantísimo. Muchachos que toquen la guitarra, ya saben, vayan, le dedican una cancioncita a esa guacha que les gusta. Y ahí es como un omitir inicio, omitir intro a la serie. Así que... Bien. Es buena. Ah, perdón, estaba beboteando para la gente del chat. Para vos. Para vos, chiquita. Que te gusta escuchar mis canciones. Te la dedico. Sí, sí. ¿Y vos, hermano? No, yo no, amigo. Yo no soy tan guarango. Vos sabés que no te creo un carajo, che.
No, yo soy, de la vieja escuela. Yo me gusta mandar cartas, mandar flores. Así, decir, che, mirá, agarrá, vamos a tengamos una cita romántica, una cena. No te creo una. Ay, boludo. Quizás si ya la cosa se pone un poquito más seria, después, no sé, ir hasta su casa, obviamente con el permiso de sus padres, e invitarla, no sé, a tomar un licuadito, juguito. Claro, vos sos muy atrevido. No, pará, me están quemando bastante, ¿eh? Sí. A ver, la guitarra garpa mucho, eso sí es verdad, o sea, la guitarra te ayuda en muchos pasos. Ajá. Pero. Ajá. Soy bastante de detallitos, chocolate, flor, eso sí. Claro. Pero eso ya más adelante. Ah, ok. Pero la guitarra ayuda bastante en el principio de todo. Salvala.com.ar. No, en serio. ¿Sabes qué? Bueno, gente, otra vez nos abandona Lucianito el stream. No, se vuelve ahí Luciano. Sí, no va. Bueno, acaba de abandonar las instalaciones Luciano Farias Gómez. Vamos a seguir ahora con la. Bueno, con estas preguntas. ¿Me las voy a hacer yo solo? Te toca ahora. Volví porque sé que no pueden vivir sin mí. Vuelve el perro arrepentido, con su rabo entre las piernas, con el hocico partido y con... ¿Cómo era? O al revés era, ¿no? ¿Con el culo partido? ¡No! Resuena cancelado por doceava vez. Bueno, a ver. Va tu pregunta. Ahora sí te voy a decir acá. ¿Usaste alguno de tus temas... Para... Poneme el ruidito, por favor. Ya sabes cuál. ¿Usaste uno de tus temas para...? ¿Uno de mis temas? No. No. ¿Usarías? Sería muy como egocéntrico, ¿no? Sí, onda como que, bueno, chiquita, vamos a la camita y voy a poner mis temas. Así como sigo que... pisando muy fuerte. Y... No, muy egocéntrico. No, che, creo que no lo haría. No, yo... No, sería medio raro. Es que, a ver, Neptuno es como... Sí, Neptuno sí es como Neptuno muy, es muy como tiene muy... esas vibras de sexosas, pero de ponerlo yo, decir, che, voy a dejar la playlist sí o sí para que... Claro, no lo cambiaría si está así como en aleatorio. Si ¿verdad? Sale ahí, bueno, está obvio, no, que se quede, pero no pondría yo así en la playlist que esté la canción, digamos, para que sí o sí aparezca en el momento del... Está bien. Y no lo agregarías a la cola, así como para que parezca de casualidad. Claro, no así como que así, bueno, si sale, sale. Claro, lo agregarías a la fila. Parece. ¿Sí? ¿Vos? Sí. Sí, yo sí. De sí, igual. Yo sí, ya fue. Poner la misma canción en repetición. ¿No? Sí, repetir tres veces. Bien. Ok, vale, vamos con otra preguntita que tenemos por acá. A ver. Si pudieras pasar una noche, no estamos hablando de cosas sexosas, ¿sí? Una noche con algún músico o artista que te cope mucho para quizás charlar o aprender un poco de esa persona. No hacer música, sino una noche así, ranchar. ¿Con quién? ¿Ranchar? Sí. O sea, para que me enseñe y me dé consejos. Sí, ranchar, charlar, aprender de su mambo, qué hace, conocerlo un poco más sin necesidad de decir, che, hoy vamos a hacer una canción con esta persona. Con Abel Pintos. ¿Con Abel Pintos? Sí. Mira. Yo creo que aprendería mucho de Abel. Diría de Camilo, pero yo creo que con Camilo aprendería menos que con Abel. Claro. Es como que siento que Abel tiene más cancha, más técnicas para enseñarme, más consejos. Yo iría por ese lado, che. Claro, es buena, che. Yo creo que con Charlie, ¿o no? Porque una noche con Charlie, terminada en una. No, ¿sabes con quién? Me gustaría mucho, más que nada por mi gusto, pasar una noche así charlando full con Daddy Yankee, amigo. Siento que el chabón se la sabe todas las movidas habidas por haber del negocio de la música, boludo. Justo hoy me apareció un video de Daddy Yankee abrazando a Messi, amigo. Es como ver a dos leyendas juntas. Qué zarpado. Abrazándose, fue hermoso, boludo. Qué zarpado, lo tengo que ver, boludo, así lloro.
Fue como una obra de arte. No, ver a Daddy Yankee a Messi con... abrazado. Claro. Era como las dos leyendas de su. Sí, viste que ahora Daddy Yankee se metió a full con el tema de lo que es ser. ¿Cómo se llama esto? Católico. Ah, como sí, que está full con la religión, digamos. Sí, pero yo pensé que, viste que él cuando lo anunció en su último concierto, dije, ¿será? Y ahora vi que estaba en todo. Pero no, silencio, está sonando. Escucha eso, boludo. Escucha. Te extraño. No, mentira. Broma, chiste. Hay que poner humor. No, gente, estamos todo bien. Estamos bien, okay. Estamos bien, ¿no? Estamos bien, perfecto. O sea, ¿sabes qué es lo más triste, boludo? Que ella me pegaba porque me amaba, boludo. No, mentira, que esa cosa no pasa, ¿sí? Era todo por amor, bro. Y así lo dejé irse. No, amigo, no. ¿Quién va con la pregunta? Vos. A ver, ¿con qué artista sí harías un feat musical? ¿Con qué artista harías un feat en OnlyFans? Ajá. ¿Y con qué artista harías un feat así en Instagram, con un reel chistoso? Creo que haría un reel chistoso con Litkila, que creo que es muy buena, boludo. Sí, Litkila es un cago de risa. Entonces se podría hacer algo gracioso, digamos. Sí. Un OnlyFans con Dua Lipa. Y una canción con... Sí, con Bad Bunny, boludo, o Jay Cortez, uno solo. Ok. ¿Vos? Yo con The Real, yo creo que también me tiraría con Litchi. ¿Con Litchila? Sí, debe ser. Pero la pasaría, me cagaría más de risa yo que la gente, digamos. Olvídate. Es como que tan corriente el culiado ese. Ajá. O con Thiago, también es un cago de risa cuando está fuera de los temas, digamos. Only. Ay, no sé para qué hice esta pregunta. porque me da cosa responder esta cosa. Con Nicki, che. ¿Con Nicki? Nicki Nicole. Ok. Y un feat de temas. Ay, está complicado, pero yo creo que en este momento con Milo. ¿Con Milo? Con Milo. Ok. Es como que me ceba bastante la onda que le está pegando ahora. Claro. Viste que es como más chill. Sí. Yo iría con Milo. Encaja con tu mood de artista también. Claro. Me parece que sí. Ok, perfecto. Es como canciones para pegarse un tiro, me sirve. Bien. Pregunta. Si estuviera haciendo, no sé, un género musical como el trap o rap y le tenés que tirar a un artista, ¿qué artista le tirarías? Y depende, amigo. Depende. Así, una tiradera corte la que le hizo Residente a Balvin, digamos. Así, fuerte. Y si es como para generar polémica, yo iría contra Bad Bunny, amigo. ¿Contra Bad Bunny? Sí, le tiro con todo así, boom. Puro marketing. Ajá. Que se haga famoso este chabón puteo a Bad Bunny. Bad Bunny, claro. ¿Sabes qué, no? Es buena. Igual, copado porque... Lo único que tiene de conejita de Playboy. ¡Bum! Al pego. Sí, Bad Bunny hizo un par de tiradas copadas. ¿Sí? Tiene su maña. No, bro, si me acabo de tirar una barra buena para un una tiradera. Cuando sea famoso lo voy a tirar a Bad Bunny. Prepárate, conejito. Prepárate que Benito, ten cuidado que, vos, loco, que llega próximamente ahí, Lucianito. Yo le tiraría, a ver, ¿a quién le tiraría? Yo estoy ya de kamikaze nomás. Hablando de eso, lo haría de kamikaze para ver qué pasaría. Sé que me destruiría mal. Pero así, viste como vos decís, che, cuando le decían a Benito, no toque eso porque quema y va y toca. Sí. A Residente, boludo. Amigo, te detona. Te doma, amigo, directamente. O sea... Me tengo que ir del país, boludo. Tirás la primera barra y desaparece de la faz de la tierra. Empezás a correr. Es como cuando, qué sé yo, veo una serpiente así, le tiré una piedrita y empezó... Y te va a correr. Sí, amigo, sí, yo ¿no? creo que haría eso, che. Pero así, muy de kamikaze, ¿no? Por yo ni en pedo le tiro al Residente, amigo, pero por cagón.
O sea, prefiero tirarle a Bad Bunny, que tiene millones de seguidores más. Claro. Que a Residente, por miedo, boludo. Residente me llega a tirar una tiradera. Dicho. Y desaparezco, amigo, de la humillación. Yo ni siquiera me hizo una tiradera, ya sé que me humillaría. Aunque. No, chabón. Puedo ser el chabón más perfecto del mundo, pero sé que me encontraría algún defecto. Claro. No hay chance. No, es muy picante el compito. No. pregunta tuya. Ay, ¿qué puede ser? Rapapam. Uy, también que arranca así. Yao, así. Yao. La canción. La canción para ti, cabrón. Lucianito, dice así. Arranca así. Mientras el cabrón. Urbano vigilo, asomando la mirada como un cocodrilo. Yo escucho eso y sé que es para mí. Me voy a armo mi maletín. Yo no lo escucho, amigo. Congo belga, vivir de la naturaleza, boludo. No lo escucho directamente. Malo. Cierro mi cuenta para que no me lo pasen. Encima ve y dura 7 minutos así. Sí, amigo, 7 minutos de tiradera, un montón. 7 minutos domándote, boludo. Ay, no, qué feo, boludo. Bueno, creo que acabo de desbloquear un miedo, che. Sí, no, acabo de no le tiré a Residente, amigo. Acabo de desbloquear un miedo, no. Haceme caso por tu bien, boludo. No, mejor no. Cambié de artista porque no te va a ir bien. Te amamos, Residente. Residente, aguante tu birra. Che, hablando de Residente, ¿sabes qué? Me gustaría mucho, boludo, probar la birra de él. ¿Es una birra? Tiene su birra, se llama Residente. ¡Y! Sí, sé que la venden en Puerto Rico, en muchos lugares ahí, en Estados Unidos también. Acá no sé si habrá llegado, no tengo idea, pero me gustaría probar chévere qué tal. Eso es de borracho, ¿eh? De borrachito sí, pero bueno, desgustar una cerveza. ¿Hizo cerveza sin alcohol? No. Ah, entonces no. No. Yo no tomo alcohol. ¿Ya dejaste de tomar? Sí, ¿oficial? Amigo, oficialmente. ¿Hasta cuándo? ¡Ah! Me hiciste acordar. Para. No. Antes que siga. Sí. ¿Cómo vas a hacer entonces en el chupe stream de que vas a tomar agua? Ay, es verdad que tenemos chupe stream. No podés decepcionar a este crossover. Es que lo vamos a hacer venir de Salta, no puedo. Claro, no podés decir, che, vengan a hacer un chupe stream y yo voy a tomar jugo. Pará, pero yo te tengo que quemar, porque yo siempre digo, yo no tomaba hasta que lo conocía a Oli. Bueno, acá vamos a entrar al segmento donde hablamos con las personas que están en el chat. Yo no tomaba hasta que lo conocía a Oni. Y él dice, no, que mentira, que no sé qué. Mira, yo te voy a hacer escuchar un audio. Que decía, no, pero dejé de tomar. ¿Por qué las preguntas son tan fuertes? Dice Malú. O sea, ya, acabo de dejar de tomar. Hola, masito, ¿eso no te hace nada mal? Bueno, pero si dejo de tomar alcohol cero, amigo. ¿Cómo? Si dejo de tomar alcohol cero. Pero hacerte con tu permitito después, si querés, no tome más. ¿Un vasito nomás? Un vasito no. ¿Cómo se me alcanzaron el tequi? Ah, el tequi, boludo. Qué buena época, ¿no te va? Así es, gente. Bueno, eso es mentira, eso es inteligencia artificial. Estoy muy seguro que inteligencia artificial no soy yo. Encima, no, pará, te voy a seguir quemando. Pará. Porque le digo, bueno, pero un vaso nomás, no seas culiao. Bueno, tomo un vasito así. Le digo, bueno, me voy a dormir. ¿En serio me va a dejar solo con la birra, culiao? Le digo, sí, culiao, si te dije un vaso nomás. Ay, ¿qué hago con estas dos birras? No sé, tómatela. Me voy a acostar, no te jodo, Guille. Estaba acostado así mirando para allá, digamos. Me doy vuelta y estaba este sentado en la cama con su vaso de birra y el celular solo como un loco malo. Así. Le digo, culiao, ¿estás tomando solo? Y sí, si me dejaste solo, estaba re ofendido encima. Estaba cagado de odio. No, amigo, yo te tenía que quemarlo, lo guardé. Perdón. No le dije nada, no le dije que lo grabé para quemarlo en vivo, me hizo acordar. Perdón, gente, eso era cuando yo tomaba, digamos, pero bueno. Hijo de puta, fue hace 2 días. De ayer. Ah, ya, claro, pasado. Ya estamos hablando de un nuevo Oni, ¿sí? Bueno, el único permitido que voy a dar. El chupitrim. Chupitrim. Después okay. Dejo de tomar de vuelta. Ok, perfecto. Ya saben, gente. Todo sea por Rodri y por Fran. Sí, es decir, para que no sea una mala experiencia. Hay que hacerla bien, la experiencia completa. Para, te toca la pregunta. ¿Necesito la pregunta? Me quemaste, pero bueno, fue la pregunta. ¿Cómo que la experiencia completa, Oni? Claro, la experiencia de chupitrim completa. Ah, ok. Bueno. Guarango, bro. A ver. Vamos. ¿Qué pregunta puede ser? Bueno, si tuvieras que cantar. Ajá. Ponele en un show con el Duco del pasado, con Kea, es tu ranchada, todo. Sí. Dudoso, dice Malu acá. Dudoso. Sí. ¿Qué es dudoso, Malu? Me parece que se dio cuenta que sos borrachito. Pero te acabo de mostrar una. Loco, tengo pruebas. ¿No? ¿Por qué no me creen? Tengo pruebas. Eso es inteligencia artificial, la gente sabe. Está todo manipulado. A ver. Bueno. Sí.
Si cantarías con Duki, con Kea, todo el pasado, ¿subirías igual de falopeado así con Eros para estar en el mismo mood? No, porque no fumo, no me drogo. No, ya sé, pero estarías en el mood ese de drogadicto como Duki, Kea, todo. Y si trae la codeína. ¿Ah, de hacer canciones en ese mambo? Claro, así de... Sí, meter... o sea, de hacer ese, de meterme así de lleno ese tipo de mood, sí. Claro, no, pero no drogado, no, digamos. No. Pero... A lo sumo, pone que si está en la ranchada así, obviamente de birrita, hermosamente sí. Pero después de droga, eso no. Pero sí, por ejemplo, si tiene que sale una canción y hace algo así muy falopa, muy flayado, sí, le mandé un mensaje. Sí, ¿no? Acá dice, en el campo, en carnaval tampoco te quiero ver, Lucianito. Carnaval es una excepción. Ahí está. Ahí está, gente. En carnaval voy a tomar cerveza sin alcohol. Pero si no venden cerveza sin alcohol en el carnaval. No, bueno, pero yo me voy a comprar. ¿Vas a llevar? Sí. O sea que llevas cosas de ilegal. No. No. Voy a pedir permiso directamente a los tequis. Ahí está, mira. Ahí está, para vos. Se acabó tu mentira, se acabó. No, gente, en serio. Yo voy a hablar personalmente con los tequis. Le voy a decir, por favor, me deja. Verdur Producciones, ah, sí. Basta, por favor. Decía, seriedad, okay. Sí. Voy a hablar personalmente con los tequis. Bueno, pongamos tal pingo, ya fue. Martín Bowie dice, ¿cómo se miente solo? Es el primer paso, amigo. Te tenés que meter solo. Todos mienten, dice Ine. Eso es de dolida, pero no vamos a hablar del tema. Upa, la. Es el primer paso. Tenés que mentirte solo para convencerte. Claro. O sea, tenés que decir, no tomo más. Entonces uh-huh. Vos te mentís y tu cuerpo lo va a tomar como algo real. Claro. Se ha tomado todo el vino. Trae Fernet. Chao. Le duraba nada. Sacaba ahí. No. Pero decía de que voy a hablar personalmente con los tequis y le voy a decir, ¿me dejan pasar un six pack de cerveza sin alcohol? Si me dicen que no, los escracho. Claro. No, pero el carnaval. El carnaval. A ver, tengo una pregunta, una consulta. Dice, dolida escucha, jamás, dice Ine. Escucha. No sé si soy feliz lejos de ti. Cerveza, sí. Che, feliz, amigo, estamos en un proyecto que estamos llevando el carnavalito, la música carnavalera, la esencia de acá a otras cosas y no una birrita. One, two, three, four. Listo, ahí acabo de pedir un delivery de cabio. Ya había llegado. ¿Ven que es la mala influencia de él? Yo te juro que trato de hacer las cosas bien, pero no puedo, Coloni. No puedo. Estamos en un proyecto, gente, en donde estamos haciendo música carnavalera. Estamos haciendo música, hacemos reggaetón, hacemos carnavalitos. Estamos en todo ese mood y una birrita. No digo que te seas un alcohólico, te estoy diciendo que te tomo una birrita de vez en cuando. No te digo que tome vodka, que es pesado, cosas así. Birrita, nada más. Así empiezan, después terminan como Oni. Y después, nada más es compartir. Yo creo que no está mal. Vos tenías un amigo que te hacía lo mismo, ¿no? No. Ah, vos sos el amigo, Yo soy el amigo. No somos nada. Ya te dije, esto me pasa, es mi evento canon, boludo. El evento canon. Les comento algo así muy rápido al azar. me pasó, tenía otro amigo, que, o sea, es mi brother, Cianito. Que Luciano, se llama Luciano. Que se llama Luciano. En plena pandemia nos pilló y vivíamos juntos. Entonces tuvimos toda la pandemia viviendo juntos en un depa acá en el centro. Y bueno, hacíamos musiquita, qué sé yo. Él también era del palo de Escabiá. Ya volvió, obviamente, gracias al diablo del carnaval volvió. ¿Por qué agradece que volvió a la chupa? ¿Por qué? Entonces, una mala influencia, entonces, amigo. Entonces, en pleno coso, y bueno,
listo, estoy con mi bro, tomaba birrita cada tanto, qué sé yo, para charlar. Viene y me dice, mano, voy a dejar de tomar, che. Por un tiempito, deja de tomar. La concha. Y bueno, entonces lleva la pandemia y lleva el fin de semana, qué sé yo, conseguíamos escabio, pero tomaba solito. Estaba solito y el otro cumpa, no voy a tomar. ¿Y ahora qué pasa? Conozco otro Lucianito. Y ahora que estamos arrancando el proyecto a mil de carnaval, no quiere tomar. Es mi evento canon, boludo. Encima le digo, che, nos mudemos a Buenos Aires, vamos a dar un proyecto allá. Sí, de una, me dice, dejé de tomar. No, claro, mira, así estoy. Así estoy. Solito así. En la terraza del depa, así, tomando. Guille, te amo, boludo. Es como que... Qué buena sonorización. Sí, amigo. Encima es la letra perfecta. Sí, así, literal. Ahí está. Una cerveza quiero tomar y así olvidarme. Así que, gente, si tienen algún amigo que en algún momento le dice, che, tomen una birrita, vayan y tomen. Porque uno usted nunca sabe que ese amigo le hace feliz eso. Lo llena, ¿sí? Así que tengan en cuenta eso. Amigo, perdón que hable así, ¿no? Pero... ¿Te puedo pedir un mate? Pues tengo que patearme el pecho. Para... Amigo, estoy viendo que está... Los bizcochitos están ahí y no pueden bajar, boludo. Necesito una patada en el pecho para pasar el bizcocho este. Está más lavado que mi ex, pero bueno. ¡No, no! Bueno, ya sabemos que para el Chupi Stream, el Guille va a traer un mix ahí de canciones fiesteras. Guille nos va a poner tal pingo, che. Sí. Estamos, ¿eh? ¿Cómo será Guille en pedo produciendo un programa? Guille, ¿vos sos de tomar, no? ¿Sí? ¿Bebida favorita? Fernet. Pocho, ¿vos sos de tomar o no? ¿Bebida favorita? ¿Sí? ¿Birrita? Sí, aguanta la birrita. Para mí también... Pero la preferencial sería la birra. Sí, también, che. Yo por ejemplo... Claro. Ya disculpe, la Yo. Una. Ahí está. Activale, o sea, sería, la cámara, sería, sería mandalo ahí. Bueno, perfecto, lo tenemos a Pochito. Acá está. El nuestro... artista invitado de hoy es Pocho. No me escucho. Ahí. Subí un poquito más que no me escucho. Ah, no, espera. Aquí. Eso. Hola. Hola, ¿cómo están? Gracias por invitarme. Hace frío acá, bro. Madre, boludo, estaba con la capuchita, con todo. Ahí está. Entonces, retomando, bebida favorita, birrita. Birrita, pero la de lata comercial, digamos. Claro, la, la industrial, no, sí. No la ¿cómo se llama esto? La casera, ¿no? ¿Cómo se llama? Artesanal, porque vos sabés que tomo la de Antunes, digamos. Sí. Me puedo llegar a tomar una Hannibal que es dulce, tranqui. Sí. Me tomo dos y ya me mareo, no, claro. Estoy de baja, digamos. Sí. Esa birra me mata. Claro. En cambio, me puedo tomar 6 latas y está bien. Estoy todavía. Sí, eso es verdad. Yo voy a decir algo, por favor, no quiero burlas. A ver. O sea, ya sé que me mira, ya vení bastante mal con de que querés tomar cerveza sin alcohol, pero bueno, a ver. O sea, yo sé que se van a burlar igual, pero... Me macho con Ferise. No. Mi bebida favorita es el Sex on the Beach. Ah, ok. Mira qué picada. Yo soy de gustos. Sabía. No, está bien. Está bien. O sea, entre gaucho no nos pisamos el poncho. Ah, a ver. Perfecto. Acá los tres tenemos nuestro pasado de borrachito. Por favor. Machadito, sé que voy a conquistar. Pero sí, no es que. ¿Qué onda? Depende. En ¿todo bien, acá dicen rey? La birra da mucha resaca. Dice Martín Bowie, dice, me voy a armar un Fernet. Depende de cuándo te tomé. No, bueno. A ver, la función del alcohol es ponerse en pedo. Sí. Sí. No me jodas que es para disfrutar el sabor. Ojo, yo pongo acá un pie porque para mí no, tomar no es decir, bueno, me voy a juntar a tomar porque la misión es ponerme en pedo. Obviamente quizás te puedes poner en pedo. No. Puede, claro. Está en las posibilidades, pero... Para mí es salir a disfrutar. Sí. Exacto. Dímete. Yo soy pro, como dice Oni, vos podés salir sin tomar. Claro. Pero hay lugares en los cuales si no tomás, como que estás como... Nah. Mirando fuera del tarro. A ver, digamos. Para mí, el sentido de tomar es ponerse en pedo. Para eso, no tomés, tomás jugo. No comparto. No comparto. O sea, yo si no me voy a poner en pedo, no tomo directamente. Bueno, pero si vos vas a Antunes... Ajá. Y no vas con el objetivo de ponerte en pedo.
Va con el objetivo de compartir. Y porque está todo más caro que el pingo, si no, ¿sabes qué? Me tomo toda la barra. Bueno, pero ponele. Eres una juntada también. Claro, ponele. Vos vas al caramba de los tequis. Sí. Y ese lugar es como... Hay que ver también el contexto. Exactamente. Es como que ese lugar da para ponerse en pedo. Exactamente. Porque el mood ya es de pedo. Yo al carnaval de los tequis voy a ponerme en pedo. Y bueno, exactamente, yo también lo pienso. El contexto es ese. Vos sabés que si vas ahí es para terminar en Saturno. Pero tener lugares como Arturia. Claro. En donde vos vas ahí y decís, bueno, capaz que pasa, ¿no? Que va gente a comer y justo, bueno, che, y pinta una birrita, güey. Claro. Y ahí va... Y bueno, la noche te lleva. Claro, y además yo también opino que hay lugares para coquia también. Para coquia, eso es verdad. Para coquia, eso es verdad. Bueno, Bahía, Antunia, coquia, ponele. Claro. Sí. Puede sí, puede no. Pero donde fija coquia seguro es en los tequis. Sí, claro. No, bueno, va a coquia a Huachavi. Claro. O, si, o quizás si va a comer a algún lugar piola, no va a estar con la coca, digamos. Claro. Entonces, claro. es el contexto, me parece. Sí. Luciano, coincido. Yo si tomo es para ponerme hasta el... Ajá, ¿queso? Si voy a un lugar a solo tomarme un vaso... Me quedo con las ganas. Claro, o sea, yo voy con el objetivo de ponerme en pedo. Si no voy con el objetivo de ponerme en pedo, no tomo directamente. O sea, pero nunca fuiste a decir, che, bueno, voy a compartir unas latitas y ya. No, ¿qué sentido tiene compartir unas latitas? ¿Compartir una gaseosa? No es lo mismo. Mira lo que criaste en a ti. Pero yo estoy así. Diciendo las cosas bien. Acá están diciendo que compartir, que una cervecita solo, claro, ahí para disfrutar. Es para disfrutar y si después pintan, pones en pedo, bueno. Mira, yo voy a mostrar un mensajito de ayer que me mandó Boni. No, yo no mandé nada. Todo lo que está mostrando acá el muchacho está todo manipulado por inteligencia artificial. Le digo, amigo, ¿crees que vayamos a una guitarreada? Bueno, yo estoy acá en mi casa tomando birra solo, me dice. Mira lo que me manda. Solo. Bueno, ey. Dos birras se había tomado ya. Ya que estamos y está acá, Pochito. Acá, Pocho, ¿tomaste una birrita solito, escuchando música o tranca? Ah, no, yo no. Eso ¿no? es cólico, no, esa noche. Eso ya es una barra. Es como que me falta alguien como para charlar. No, igual, ojo, aclaro, no estuve... no estuve solo, tampoco tomé nunca solo, pero ayer estábamos haciendo un meet con Ciano, que vive en Buenos Aires. Entonces agarramos, nos tomamos una birra y nos echamos una partida de Counter. Puede ser. A distancia, ahí con el bro, sí. Claro. Ahí no, solo no. Pero hacer una birra para ver una serie, no. No, eso no. Eso sí no es mucho. Eso no. No, eso es mucho. Yo he hecho esa de tomarme una birrita, pero mientras jugaba... ¿Viste que es un alcohólico, Nati? Pará. Encima mi vieja sabía... Ah, ¿te estabas viciando? Claro, estaba viciando ahí con los Brody al Fortnite. Ah, de una. Y me dije, tengo una birra en la heladera, ¿por qué no? Digamos, está ahí solita, una tontita fría ahí en la heladera. Agarro, tuki, esas botellitas, el Coronado del Norte. Uh-huh. Y nada, estaba así, tuki, le echo el limoncito y le echo el fifí. Claro. Fifí, acostumbrado a tomar caja. Agua sucia ahí. Le echo el limoncito, la birrita, todo. Entra mi vieja, sos un alcohólico. Sí. lo sé, mamá, gracias. Y yo, ¿cuándo tomo, bro? No, ¿qué, ¿cómo a te vas diario. A tomar una cerveza solo? Invítame. Por lo menos invítame. Claro, no, sí. Y hace siempre lo mismo, ¿no? Ponele, dejo de salir, dejo de tomar, todo. Claro. Y un día le digo, mamá, me voy a con Oni a hacer un chupi stream. Aflojale al chupi, ¿no? ¿Cómo? Aflojale al chupi. ¿Por qué? Le digo, si no tomo nunca. Me dice, bueno, pero así empezás y después no lo aflojás. ¿Qué queda después? ¿Tu mamá no le toma? Nah, mi mamá no toma. ¿No? Toma muy de vez en cuando. Claro. Ponen el casamiento la... la cagué a pedo porque quiso ir a tomar Fernet y le dije que no, porque era la conductora designada. Ah, claro, si tenía manejado, está bien. Pero sí, un Fernecito así de vez en cuando con sus amigos, todo, está. De una. Sí, yo, por ejemplo, mi vieja tomamos así de vez en cuando, toma birrita y hay veces yo le robo la birra y se recaga de odio, boludo. Si ya te tomaste la birra, ¿no? Perdón, tengo que ir a comprarle una nueva. Eva dice que cuando estás con gente, el alcohol es como jugo. Claro. Se transformó... Mira esa canción de fondo, boludo. Imagínate, está acá, ranchando, con eso de fondo, que va a estar con una agüita. Claro. Ranchando, qué buena palabra. Es una birra y mortadela, boludo. Una picadita. Sí. Picadita con maní, papitas y birra. Maní. Eso sí, banco.
Volverá. ¿Cuál es el mejor, la birra, mejor complemento para la birra? Birra es maní. ¿Pochoclo, papa o maní? Maní. Maní, amigo. Maní. Yo estoy entre maní y papa. Sí, para mí, primero, papitas, maní y el pochoclo. El pochoclo no tiene que estar. Saltearía ahí un par de lugares y lo pongo. Sí, eso, el pochoclo salado, me parece un invento tan random. Medio polémico lo que voy a decir, ¿no? Pero la otra vez me hicieron probar un platito de pochoclos con muchísima sal, pero mucha sal. Sí. Y me cebó. Me cebó, dije, che, esto sí me funcionaría con una birrita. No sé. Pero así... ¿Desabrido no? No sé, boludo. No, pochoclo salado, no. Pochoclo salado no va aquí. No va nada. Igual, depende también dónde va y dónde te dan maní, porque a veces lo dejan abierta la bolsa y ya está medio gomoso. Sí, como que está masticando un chicle. Así que medio polémico. Pero sí. Depende qué maní te comas. Claro. Claro. Hay manís. Hay maní. Yo a veces me voy a previar sola, mientras me maquillo, un shot. Eso de alcohólica. Eso de alcohólica. ¿Quién dijo eso? ¿Quién? Mi prima. Ine, sí, mi prima. En el entreno de Diablos Bajando, Ine, jueves a las 9 de la noche, ¿no? Yo estaba ahí. Sí, en Arturia. Sí. Pum, fernecito. Es jueves, culiada, le digo. Ajá. Pero... Eva dice que eso está bueno. ¿Hay que festejar? Acá hay otra borracha, mamá. Eva dice, eso está bueno, Ine, le pasa. Nah, ya es un montón. Tomarse un shot solo mientras te maquillas. Pero ¿te maquillas para qué? Para salir. Para salir, sí, está previando. Está previando sola. Está sola en su casa maquillándose para salir. Y pum, se clava el shot, no así. Juventud está... Para mí es de alcohol. Estamos perdidos, gente. Sí, boludo. La generación esta está... Hay que rescatarla. Pero igual... ahora está en mucha... Pintar. O sea, la gente joven de secundaria está loco, bro. Sí, fuera de joda. O sea, en nuestra época no era tan así, bro. Mirá que yo salí hace 2 añitos recién, ¿no? Pero no era así. La mía ya se estaba descontrolando un poco. Yo no tuve ni after escena blanca. En mi época no existía el UPD. Ajá. Claro. No existía después... ¿Sabés qué inventaron ahora que me dijeron? Última Semana Santa. Ah, sí, USS, lo escuché el otro día. ¿Qué sería eso? Lo mismo que el UPD, la Última Semana Santa. Sí. Inventan cualquier cosa para chupar, ¿eh? Claro. Sí. Está bien, boludo. ¿Cómo tienen guita, no? Sí, eso te iba a decir. ¿Cómo tienen guita? La concha de la lora, boludo. Después uno juntando los pesitos para comprarse una latita. Y ahora se joda, alquilan casa, chupa, toro mecánico. Sí, no, boludo. Antes las jodas eran juntarse con los changos ahí en el barrio, claro. Donde sea, tomaste una birraca, escuchar música con el parlante y ya, no, esto te alquilan la casa. Sí. No, yo me acuerdo que estaba en quinto. Y viene esto de chico de cuarto, venga. ¿Te acordás? Y van a ir al viaje egresado. Ah, bueno, voy a pensarlo. Le digo a mi vieja, a mi amigo. ¿Viaje de egresados o una compu gamer? Y nos miramos así, compu gamer, ya fue. Sí. Y le digo a mi vieja, en vez del viaje egresado, quiero la compu gamer que sale más barato encima. Uh-huh. Claro. O sea, en ese momento salían 50 mil pesos. La misma compu que tengo ahora que en su momento me la compré a 500 y ahora debe estar más. Ajá. Y me dice, bueno, te compro la compu, que no sé qué. No me compró nada, no fui de viaje egresado y no tuve la compu. O sea que puta cuando madre. Me metí a trabajar tuve que comprarme la compu, claro. Yo sola. ¿Qué promo sos, Oni? No, Oni no tiene edad. Ah. Oni no tiene edad ni es un ser que promo, existe. Promo 24. Claro, claro. Recién salido. Sí. acá dice Ine, yo estoy en quinto, ya no jodan. Ajá. Oni de mi promo. O sea que si está en quinto ya no la pueden, no vale molestar. Ine, soy de mi promo, amigo. ¿Ah? Soy de mi promo. Claro, salimos juntos. Ine, salimos juntos. ¿Cuánto cuesta el viaje a Bariloche ahora? En mis épocas. En 2022. A mí me salió 10 mil pesos. Va, Guille no le digas, Guille lo pagó. A mí me ofrecieron el viaje egresado a 500. En su momento, ¿no? 2022. Claro. Ahora debe estar... Un palito. Sí. Fija. Ya, 10 mil pesos. Era 500 a Bariloche, 700 a Camboriú. Claro. Bueno, vamos, puro manca nomás. Sí. Bueno, olvidate. La ermita. Y después estaba, bueno, Carlos Paz. Esa guita me la guardo Camboriú, para... Camboriú, Bariloche y Carlos Paz. Claro. Que me invitó un amigo. con Fekfer. No, esa guita me la guardo y me la quemo en el carnaval de ustedes que acuerdo las 4 de la noche, boludo. Boludo. Vale. Me ofrecieron el viaje egresado a 500 mil o la compu a 50 mil. Yo dije, la compu, claro. Y la fue. Y no me compraron sin ninguna. Sin el pan y sin la torta. Me cagaron. No. Dice, 900 mil mangos está. 900K. Mierda. Yeah.
Encima sí. Para ahí. ¿Pero qué viene? ¿Con todo incluido? De... ¿Chocolate incluido? ¿Foto incluida? Claro, mínimo. No, igual yo calculo que eso es básico. Después te cobran otras cositas más, ¿no? Allá. Te dicen, che, tenés esta excursión. La foto con el perro. Sí. Te meten, te terminas gastando fácil, entonces, un palo y... Palo 300. Sí, ponele, olvidate con el palo tema. Palo 300. Con chocolate, con... Aparte allá es caro también. O sea, si te querés comprar cosas extras y escabiar. Bueno, acá eso. Pensando como pingo, hacés para vivir solo, ¿eh? Bueno, yo yo fui en a Bariloche en ahora en junio, julio. Y ¿sos promo 23? Claro. 23, claro. Y sí, estaba carísimo. Sí, me imagino. Carísimo para comer, más de 10 mil pesos, digamos. ¿Qué le dan de comer todo egresado? Míralo, boludo. Sí, con bigotes. Con bigotito. 2023, el pochito, mirá. Sí. 10 años ya salí. Claro, dice eso, esos viajes no incluyen nada, dice. Y ya tenés tus añitos. Disculpame que 30. Te diga, pero... Yo tengo una foto con vos, que era así. Sí, la podemos quemar, la tengo ahí, la foto. Nos quedemos en vivo. Dice Barbie Solís, 500K es una banda para el 2022. ¿Quién te metió esa? Dice. Fekfer. Ah, no sé. No sé, no, después no sé. Dice, Inés dice, me estoy haciendo un disfraz exclusivo para pasar alcohol. Ajá. Esta chica está con todo, boludo. Sí, boludo, están descontrolados los pendejos de hoy. Mal. ¿Qué onda? Wey, aguanta. Pará, me siento grande, wey. Señor de las cuatro décadas, pará. Señora de las cuatro décadas. Miren esto. A ver. Ahí estoy yo, mirá. Ahí está Pochito. Así lo conocí a Pocho, boludo. Mira esa foto. Era Pocho sin bigote y con menos pelo. Re. Era más pelado en ese momento. Y sin lente. Ese era claro, sin lente. El skin. Era su skin default. Ya, qué épocas. Ahora está en su prime version. Dice Ine del Campo, dice Pocho es mi compañero de promo. Claro, 2024. Claro, Pocho no salió de la gente. Claro. Ahora se va de viaje egresado. Exactamente. Por eso estamos averiguando. Estamos los chicos de Quinto. Estamos viendo los precios. Chicos de Quinto, chicos de Quinto. Venga. Pásame tu WhatsApp. Sí. Eso ya siempre le piden a la mina, ¿no? Los memes de los viajes egresados son los mejores, boludo. Son buenísimos. Yo me acuerdo que había un momento que había un chabón que hacía animaciones. Que salió el meme ese: chico de cuarto. Pásame tu WhatsApp, amigo, ¿serías? ¿Irías de viaje de egresado, pero como. ¿Cómo se llama esto? Me ofrecieron de dos empresas ser coordinador. ¿Coordinador? ¿Irías? Ni en pedo. No, sí, yo tampoco. ¿Vos, Pochito? A ver, apenas ¿irías? Puedo ser responsable de mi vida. Imagínate, 40 pibes, boludo. ¿Y encima tanto descabellado? No. No, yo sí iría, che. ¿Sí? Sí iría. Sí, me gustaría ir. Bueno, pero así Pocho... Así que los que tienen agencia y viajes, si me quieren llamar... Ya saben. Le paso el currículum para Coya, claro. Te hago claro, el contacto, amigo. Claro, sí. A mí me ofrecieron dos encima. Mirá. Sí, me voy, ¿sabes qué? Sí, yo ni en pedo. Yo le dije que no, pero porque no puedo hacerme cargo de 40 pibes en pedo. Digamos. A Pocho sí lo veo más responsable. O sea, le daría la vida de mi hijo, ¿me entendés? Pero yo me veo a mí de coordinador. El coordinador de pez roto, así. Claro, yo sería el primero el quebrado. Primer, claro, después te tendría que cuidar vos, digamos. Sí, bueno, no, mi coordinador le pasó, subimos, que llegamos, estábamos en el cerro y se le tiran unos vagos encima, así como... ¿Para hacer montañita? Claro, sí, en la nieve, digamos, estaba en el piso, se le quedó uno encima y otro, y le quebraron la rodilla. Bueno, digamos, yo tengo... como 3 días de... A ver, es que no voy a quemar al coordinador porque me caía bien, pero vos sabés que una vez en el viaje de egresado de séptimo, era un coordinador que hacía bromas heavy, digamos. Ajá. Me metió en un tacho de basura. No. ¿En serio? Me metió en un tacho de basura, lo tiró al tacho de basura y me hizo rodar por una montaña. No. Terminé todo raspado llorándome. Y soy el único pibe de esa camada que tiene la remera de coordinador. Me la regaló para pedirme perdón. Ya, mirá. Así que todos tenían la remerita azul y yo salía hecho el canchero así con la remera de coordinador. ¿Sabes qué, no? Sí, igual. Antes eran jodas dentro de todo sana, ponerle. Claro. Ahora llegan a hacer eso, ¿sabes? Yo la digo, denuncia ahora, que se comen, ¿no? Yo digo que vayamos de coordinador a una, pero aprovechemos esa y hacemos Resuena desde Bariloche. Sí. No de coordinador. No de coordinador. Vamos de Resuena de a Resuena, Bariloche. Claro, vamos de Resuena, vamos como aditivo para que la pasen mejor los pibes y hacemos cobertura ahí. Hagamos una cosa. Mira. No sé cuánto saldrá el viaje ni nada. Ine, vos que vas a viajar ahora dentro de poco. Ahí está, mirá. Mirá. Estamos Pocho, mi hermana y yo.
Mirá esa. No, mirá esa mirá foto. Mirá Pochito, boludo. Es era crack. Di María. Di María. Estoy muy bien de cara ahí, boludo. Sí. No, están tirando face ahí a full. Mi Cordy está buenísimo, dice Inés. Bueno, Inés, escúchame, vos que viajás dentro de poco, tirá data si vamos, va a resuenar con ustedes. Es nada más denso que los coordinadores que venden viajes. Real, bueno, a mí, ponele, real. Me gustaría ser coordinador, pero no del colegio, así chicos, los chicos de quinto, la. Y es parte de la obra. Citame en julio, junio. Ya para el viaje, digamos. Para viajar. Sí, sí, sí. Chao. Y... Podría decir a los padres, señora, confía en mí, su hija va a estar bien, su hijo va a estar bien. Tiene que estar haciendo el chamullo, ¿eh? Claro. No. No sé si llegamos para este año, ¿no? Pero yo creo que para el siguiente podríamos organizarnos, juntar platita, todos nos vamos a Bariloche. Hacemos resumen. Sí. Mira, para. Hagamos una cosa. ¿Qué? Cortemos un clip acá. Dale. Las agencias de viajes que nos quieran ayudar a cumplir esta meta, nos vamos a ir a Bariloche, el equipo de Resuena y Colla TV. Sí. Para entrevistar a los chicos del viaje egresados y darles, es que no sé si son mayores de edad ya, ¿no? Chupa como premio. No sé. Lo que podríamos hacer es que sea más interactivo el viaje, onda, hacer juegos, hacerlos que participen, porque quizás algunos regalos, que no sea alcohol por las dudas, para evitar cualquier tipo de, okay, de cosa. Hacemos premios. Claro, premios. Vamos con juegos, vamos con todo. Y el minuto a minuto para la familia. Ok. Pará, me planteo todo para hacer el clip bien. Agencias de viajes que estén viendo esto, el equipo de Resuena y Colla TV está pidiendo colaboraciones para ir al viaje de egresados de la promo 2024 en julio y hacer juegos interactivos y transmitir todo en vivo por premios para los chicos. Así que nada, etiqueten ahí a todas las agencias de viaje que conocen y si nos ayudan, vamos. Y vamos con toda la onda para la promo que sea. Y bueno, allá obviamente también vamos a hacer entrevistas a las promociones que estén ahí de las diferentes provincias. Sí. Es la idea. Hacer una cobertura completa para que la gente también tenga la experiencia, ¿no? Porque hay mucha gente que quizás no puede ir a Bariloche, no conoce. Entonces también le vamos a llevar la experiencia de lo que sería los viajes egresados. Así que y es buena. Y le vamos a traer nieve para que puedan tocar la nieve. Claro. Exactamente. Bienvenidos a Bariloche. Y un frasquito así. y los padres van a poder ver el segundo a segundo de qué hacen sus hijos. Porque si no estar, se mandan cagadas. Vamos a estar haciendo live, entonces vamos a estar constantemente transmitiendo. Entonces van a tener el ojito ahí viendo qué pasa. Claro, vamos a estar en los boliches ahí grabando y escrachando todo lo claro. que... Claro. Acá Cami dice, Pocho muestra las fotos en las que sale él bien. Me mató. Espera, que mirá. Que busque otro. Sí, es algo muy bien ahí. Estoy muy bien lo confirmaba. Estoy muy bien de cara, ¿verdad? ¿Sabes quién va a estar en Bariloche? ¿Quién, Inés? Luciano, ¿sabes quién va a estar en Bariloche también? Me dice. Tu ex. Estoy seguro que tu ex. Bueno, mejor nos vamos, chicos. ¿Será el reencuentro? Yo creo que lo podrías tirar por la montaña de nieve, ¿o no? Claro, no. Viste que están los costaditos ahí y le decís, che, mira, quiero que charlemos un toque. Lo lleva a la montaña y... ¡Uy, me tropecé! ¡Pum! Claro. Uy, lo choca así y bueno. Claro, una muerte accidental. Sorry. Así el famoso, ups. Ups. Ve un chabón rodando así, una avalancha. Mira, acá me quemé yo, mira, solamente por... Mira eso. Mira esa facha. Ahora sí, esa es una buena foto para mostrar. Sí, ahí está. ¿Eh? Es buena esa. Va para bueno. Portada de disco. Hola, volví. Hola, Malú. ¿Qué onda, Malú? A la gente que está en el chat ahí, ¿cuál sería su viaje de egresados ideal? ¿A dónde? ¿A dónde? ¿Con quién? Yo creo que un buen viaje de egresado así muy flayero. Sí. Va, yo porque quiero conocer, ¿no? Pero solo con viaje de egresado. Ajá. A Japón, amigo. ¿A Japón? Japón. Es buena. Yo tengo uno mejor. ¿A dónde? Las Vegas. Las Vegas, oh, sí. Sí. Con la música que está de fondo. Sí. Con esa. Así. Puedes llegar así. Grabando en la calle, así. Claro. Chabón. Ey, es buena. Sí, ahí vale todo, creo. Lástima yo. Lástima que somos argentinos. La primera noche me quemo toda la guita en algún casino. Recibo, boludo. Y terminé durmiendo en la fuente ahí. Che, pidiendo plata para comer, boludo. ¿Los estadounidenses a dónde serán de viaje egresado? ¿Hacen viaje egresado? No sé cómo será el formato de ellos. Son aburridos los Yankees. Sí, son bastante aburridos. La prepa. La famosa prepa. Sí. Pasa que son muy competitivos, boludo. Sí, me gustaría ir a una escuela cual High School Musical, Manuel.
No, a mí no, che. O tipo Harry Potter. Una de dos. Igual Potter. Siempre tuve como. No, mi... Harry Potter, banco. High School Musical, no. Imagínate, estás durmiendo así y. ¿Ah? Y no, te, no, te levanta no, un culiado no. Ahí cantando. Amigos, ¿se imaginan un argentino en High School Musical? Un jujeño específicamente. Boludo, un jujeño. Sería muy bueno. Hagamos un High School Musical en Jujuy. Imagínate un jujeño y un tucumano en un High School Musical, boludo. Y bueno, es como el Hecho tucumano ese. ¡Cállate, palpingo, ura! ¡Echa el pingo, ura! ¡Anda a dormir! ¡Anda a dormir, culiao! ¡Ea! Un gran Colla TV. Sí. ¡Qué lindo! Hagamos la casa de... El gran cuñado. Sí, así. El gran Colla. El gran Colla. El gran Colla. Es buena, el gran Colla. Hagamos el gran Colla. Y metemos así, personalidad de jujeña. No, metemos Camilo. A los 20 programas de acá. Los 20, pero tiramos un Camilo, un Tomás Lipán. Claro, ahí. Así, viste, metemos uno medio random. Claro. O un trapo colete que entra ahí. Claro, la pila de ley, todo ahí. Claro. Metemos. Y está el Guille ahí, sería como el gran hermano de la tealera. Hola, chicos. Sí. ¿Qué onda, Guille? Orny al confesionario. Al confesionario. Hay una empresa de viajes de egresados con un loguito rosa que es una de las mejores. Tiro esa. Listo. Acá tenemos loguito alguien. Loguito rosa. Yo sé cuál es. Es una de las que me ofrecieron trabajar. ¿Que termine en tour? Ahí. So. La cortina de Gran Hermano Jujeña, dijo. Eso. ¿Está esa la cortina? Pero bueno, podríamos tirar la data a ver si nos dejan pasar como dos libres al viaje. Sí, vamos. Estoy. Estás nominado. Hola, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos. Che, pero... ¿Cuál es la cosa rosa? Che, ¿está escabeado ese gran hermano? Sí, bro. No, me quemé. ¿Gran Colla sos vos? ¿Gran Colla eres tú? Soy yo. A ver, yo entro en una casa así, esencialmente meto birra, coca bica y chulo. A ver, yo no voy a prometer nada, ¿no? Pero voy a hablar con las empresas de viajes. A ver si nos dan la chance dice, de ir como libres. Malu dice, no saben imitar mi hermoso acento, ¿cierto? Que es tucumana. Ah, es que nosotros somos collas, pues. Claro, nosotros somos más collados. Somos más apunados para hablar. Voy a hablar con empresas de viajes, de egresados. Ajá. A ver si nos tiran como dos libres ahí. Sí, para hacemos la cobertura. Colla TV se suma para. Obvio, sí. Todo. ¿Irías, Pochito? ¿No? Sí, Remil voy. Listo, tres. Yo Remil voy. Llevamos el equipo y hacemos Colla TV desde allá. Sí. Listo. Hacemos el 24 horas en Bariloche. ¿Te imaginas? Streamiendo de bypass. Amigo, aparte nos sirve como artista también, ojo, ¿eh? Suma una bacha. Es buenaza. Ahí en bypass o en cerebro, streameando ahí, tú que una mesita. Imagínate, vamos así, con la mejor, caemos piola a los pibes y le hacemos escuchar nuestra musiquita de paso, se copan. Mira, cuando yo fui a Bariloche, pusieron en el boliche, creo que era en Grisur, no sé dónde, La Llama que Baila. ¿En serio? Sí. No. Sí, pusieron La Llama, fue justo el furor de La Llama que Baila, digamos. Claro, lo pusieron. Así que lo pusieron. Y era como que todo Jujuy, viste, todos los chulos volando. En YouTube, fíjate más, en YouTube debe estar. No, yo, listo, salgo del programa y tiro esa, che. Vamos, yo estoy. Tiro esa, a ver si alguno nos agarra. Claro. Nos adoptan, nos metemos en el baúl, boludo, no pasa nada. Sí, lo único, encima no vamos ahí con carga, como llevamos un par de pilchitas para estar facherito. Otro y las cosas para transmitir y estamos. Claro. ¿Sabes cuál es mi única condición? Una frazada, amigo. Yo puedo dormir en la nieve con una frazadita. Sí, olvidate. O si no, en viceversa, una botella de vodka que sirve para calentar el cuerpo. Uh-huh. Ya está el otro borracho. Yeah. Ahí está, ese así. Ahí está. Tuki. Esa es la que va. ¿Qué dice acá? Ahí viene la mejor parte, ¿eh? Atentis. Claro, ve ahí dice de Malu. Digan cosas que se pueden hacer en... ¡No! Estaba pleno. Después, ¿cuál era la otra que estaba? Me acuerdo que estaba, estuvo mucho tiempo de moda, esa, pero por muchos años. Que todos hacían como la... era como tren. Follow the leader, follow the leader. ¡Ah, oh, muy buena! Es buena. Dice, digan cosas que se pueden hacer en Bariloche que sumen a su carrera musical o como artistas. O digan qué contenido hacer. Claro, esas cosas se pueden hacer en Bariloche, sí. Nice. ¿Sabes todo el publicazo que enganchamos ahí, eh? Te tengo una mala noticia. ¿Qué pasó, Ray? Mira la hora.
Ya son las 10. ¿En qué momento pasó todo? Pasó volando. Pasó volando y bueno. El programa que viene nos van a matar porque sí. Lo estamos haciendo tardar. Sí, sí, así que vamos despidiendo. Vamos cerrando. Antes mostramos los familiares de la... los integrantes de la familia de Resuena. Bueno. Es que ya me hablas de alcohol y me empiezo a poner en pedo, boludo. Automáticamente. Sí. Pero bueno, vamos a mostrar los integrantes de la familia de Resuena, que los tengo acá, tengo el machetito. Birch. Hola, sí. La clásica. Ok, vamos a hablar de Camila Dinocera, Estudio Jurídico. Asesoramiento integral, penal, previsional, accidentes de tránsito, familia y laboral. Encontrarnos en la calle Güemes 713, primero C, de lunes a viernes de 9 a 12 y media y de 17 a 20 horas. También puedes hacer tu consulta por mail camiladinocera20@gmail.com o al 3885-145319. Eso, lo tenemos acá también a Tinos Indumentaria, indumentaria masculina con la mejor calidad y precios. Encontrarnos en Víctor Hugo 80 Alto de la Viña o en nuestro Instagram y Facebook tinos.indumentaria o mandando un mensajito al 388-449450. Lo puedes encontrar también en el colegio lo puedes encontrar en el colegio médico, en el polideportivo. Y nada, para los que hacen deporte, encuentran paletas de pádel y ropa deportiva. Ok, tenemos también a Diabla Mía, el arte de emprender con arte. En Diabla Mía buscamos crear diseños conscientes, donde intervenimos con compromiso, pasión y servicio todos nuestros productos. Trabajamos prendas con sentido, accesorios y objetos de diseños, hechos con amor, con la premisa de rediseñar, reciclar y reutilizar, enlazado en un diálogo con el arte, contando una historia donde todos somos parte de un mundo creativo. Podés encontrarnos o mandar tu consultita de las prendas que quieras hacer, customizadas o lo que quieras, a elizabethzapata7171@gmail.com o al número 388-43-45-200 o 3886-63-5205. Así que nada, gente, les agradecemos a todos los integrantes de esta familia y nosotros nos vamos despidiendo acá. Nos vamos despidiendo, mi rey, para la próxima. Bueno, se vienen cositas, ya van a estar entrándose por redes sociales. Se vienen cositas muy picantes para el próximo programa. Yo se los advierto de ya, va a estar muy bueno. Lo único que les voy a adelantar es que va a ser un chupi stream. Así que si nos quieren ver en pedo, vengan el próximo domingo. Chupi stream, primera vez hecho acá en Coya TV. Algo diferente, se vienen cositas, realmente se vienen cositas. Así que estén atentos a las redes sociales que vamos a tirar toda la data por ahí. Y vamos a hacer colaboración, pero no les vamos a decir con quién. Así que nos vemos el próximo domingo. Gracias, gente, por unirse. Gracias a la gente de Coya TV también que estuvieron acá. Pochito, que se nos sumó, la mejor. Guille, tremenda música tiró hoy. Hoy, la verdad, que tiró unos tracks de la muerte. Atentis el Guille, ¿no? Sí. Así que nada, gente, nos vemos, los amamos. El día de la samba. Todos los gauchos que escuchen samba ahí, que la cantan también. Eso, para vos. Escucha eso. Nos despedimos con esta zambita. Nos vemos, gente. Nos vemos, gente. Chau. Adentro. Triste y con pena me voy. Voy cantando esta canción, buscando consuelo en esta samba, porque me ha pedido el corazón. Lejos se escucha mi voz y ella dice en su cantar, en aquellas noches silenciosas, canto porque alivia.